jóvenes. Vamos a iniciar, chicos, con la clase que corresponde el día de hoy. Ya, eh, bueno, eh, en esta ocasión lo que vamos a desarrollar es el tema de eh, estática. Buenos días, buenos días, Rodrigo. Buenos días, Brenner. Buenos días con todos, jóvenes estudiantes. Sí, como les estaba mencionando, el día de hoy eh, vamos a tocar un tema muy importante. ¿no? que es el tema de estática ya eh, hace referencia a lo que viene a ser la condición de equilibrio que va a presentar un cuerpo para que permanezca en dicha situación bien entonces vamos a iniciar con la presente clase Buenos días, buenos días con todos. Buenos días, Brenner, Herbert, César, buenos días con todos, chicos. Ya, eh, bueno, el tema que estamos indicando que se va a tocar para esta semana es el tema de estática. ¿ya? Bien, la estática, parte de la física que se encarga de estudiar. Eh, a los cuerpos en equilibrio, ¿no? Estudia los cuerpos en equilibrio y estudia las condiciones para que un cuerpo esté en equilibrio. Entonces, eh, el objetivo que vamos a tener hoy es, es analizar todo respecto a, a lo que estudia la estática, ¿no? O sea, todo respecto al equilibrio. En ese sentido, ¿no? Conocer, por ejemplo, eh, para el equilibrio, algunos conceptos previos. ¿no? Como lo que es una interacción. ¿no? ¿Quién está interactuando por aquí? Eh, ¿Qué tipo de interacción hay? Forma de interacción. ¿Ya? Y ver también la tercera ley de Newton. La tercera ley ¿no que ana analiza la interacción. ¿no? Ahí vas a recordar las fuerzas de acción y reacción, por ejemplo. Luego vamos a ver eh, un tipo especial de fuerza, la fuerza de fricción, ¿no? la fuerza de rozamiento, que se manifiesta en muchas situaciones, ¿no? cuando hay asperezas, cuando hay rugosidades. Veremos también eh, el tema de momento de fuerza, momento de una fuerza y las condiciones del equilibrio. La primera condición para el equilibrio y luego la segunda condición para el equilibrio mecánico. Y con ello estaremos abordando los problemas relacionados al equilibrio mecánico. Entonces, chicos, eso viene a ser la parte que vamos a tocar el día de hoy. La primera y segunda condición del de equilibrio. Bien. Comencemos. Bueno, hablamos primeramente de interacción y luego la tercera ley de Newton. Bueno, en cuanto a una interacción, una interacción es cuando eh, dos cuerpos van a, a interactuar de alguna forma u otro, donde en ella va a surgir dos acciones, acciones mutuas. Por ejemplo, cuando se golpea un saco, yo golpeo un saco de arena, puede ser. Entonces, al golpear la, el saco de arena, allí va a haber interacción. Para ver en detalle esa interacción, se hace una separación imaginaria. Separación imaginaria. Entonces, en la separación imaginaria, se puede apreciar ¿no? las acciones mutuas. La persona golpea el saco. Entonces le ejerce acción. Le da una acción. ¿No? Pero al momento de golpear, el saco reacciona. Y también le ejerce otra acción. Entonces, en el golpe, en el contacto, surgen dos acciones mutuas. A esas acciones mutuas, a eso se le llama interacción. ¿Ya? La acción mutua es una interacción. Entonces por aquí diremos, a esa acción mutua se le llama la interacción. Bien, ahí tenemos por lo tanto una interacción. No, es la acción mutua, acción mutua entre dos cuerpos. Ahora, esa interacción entre los dos cuerpos puede ser débil. O puede ser intenso la interacción. ¿no? Uno golpea con gran intensidad. La interacción va a ser muy fuerte en ese caso. De gran intensidad. Entonces una interacción se puede medir. Se puede medir esa interacción. Para eso se usa la fuerza. Para medir la interacción. ¿no? Cuán intensa es la interacción entre la persona y el saco. Entonces, para eso se mide fuerza. O se usa la fuerza. ¿Ya? Entonces, claro, ahí vamos a ver, ¿no? Entonces, esa interacción se mide con fuerzas. ¿Ya? Entonces, pues va a haber en el golpe dos fuerzas: fuerza de acción y la fuerza de reacción. ¿Ya? Bien, entonces, en ese sentido, estamos diciendo, ¿no? La fuerza que surge eh, es una magnitud que mide la interacción entre los cuerpos. Mide la interacción. ¿Cuán intensa es la interacción? ¿no? Claro, hay interacciones débiles. ¿no? De repente tú lo golpeas con la justa. Una interacción débil. O lo golpeas con todo lo que tienes. ¿no? Una interacción muy fuerte. ¿no? Entonces, esa interacción se mide con fuerza. ¿ya? Por lo tanto, la fuerza es la medida vectorial de una interacción. ¿Cuán intensa es la interacción? Y ¿no? eso se mide con fuerza. No, no, se expresa la intensidad con la que se produce. Bueno, la fuerza se expresa en Newton. Ahora, eh, ya, entonces, en una interacción surgen dos fuerzas, ¿sí o no? En toda interacción surgen dos fuerzas. Eso es lo que, lo que se conoce como la tercera ley de Newton. La tercera ley de Newton, recuerda usted, nos dice que en toda interacción surgen, aparecen, se manifiestan dos fuerzas. En toda interacción surgen dos fuerzas. ¿Sí o no? las llamadas fuerzas de acción y reacción. Esa es la tercera ley de Newton. En toda interacción aparecen de manera simultánea dos fuerzas, ¿ya? Las llamadas fuerzas de acción y reacción. Eso es lo que plantea Newton en su análisis, en su descripción. Ahora, respecto a esa tercera ley de Newton, hay características, las cuales lo vamos a mencionar aquí. ¿no? Por ejemplo, estas fuerzas, nos referimos ¿no? a las fuerzas de acción y reacción. ¿no? Estas fuerzas de acción y reacción ya eh, son colineales. Surgen siempre de a pares, siempre surgen de a dos. Bueno, por eso la, la tercera ley dice, no, surgen dos fuerzas. Entonces, siempre surgen de a par. No, no surgen de a tres, ni de cuatro, ni de uno, sino surgen de a par. Por eso dice Newton, en una interacción surgen dos fuerzas, o sea, un par de fuerzas, que actúan en la misma línea de acción. Como puedes ver, están contenidas en una misma línea, de la línea imaginaria se llama línea de acción presentan el mismo módulo ahí está la pregunta que me mencionaba yusef rojas son del mismo módulo mismo valor es decir si tú golpeas con una fuerza de 100 newton entonces el saco te va a responder va a reaccionar también con 100 newton entonces en valor en módulo son iguales las fuerzas de acción y reacción son iguales igual módulo tú golpeas con 500 él reacciona con 500 tú golpeas con 5 newton él reacciona con 5 newton siempre van a ser iguales los módulos ¿Ya? Direcciones, como puede ver, son opuestas, ¿no? La acción y reacción. Son opuestas. Y los efectos. Bueno, actúan sobre cuerpos diferentes. ¿no? Por eso los efectos son diferentes. Actúan sobre cuerpos diferentes, la acción y la reacción. Claro, la fuerza de acción actúa sobre el saco de arena. La fuerza de reacción actúa sobre la mano. Entonces las fuerzas de acción y reacción actúan sobre cuerpos diferentes. Por ello es que los efectos de las fuerzas son diferentes. Como son cuerpos diferentes, habrá efectos diferentes. Claro, al saco de repente lo deforma, ¿sí? lo deforma. Y bueno, a la mano, poquito de la deformación, ¿no? Acá más se deforma. Tú lo golpeas, de repente el saco retrocede, ¿no? Pero tu mano no necesariamente retrocede. ¿sí? Entonces, los efectos son diferentes. Ya serán iguales las fuerzas, sí. Serán iguales sus módulos. Pero los efectos son diferentes. Eso sí se cumple. ¿no? Porque son cuerpos diferentes. Ahí está un ejemplo, ¿no? Lo golpeas. ¿Ve? Efectos diferentes. Al, a la persona lo desvía todo el rostro, ¿no? ¿Ve? Lo, lo distorsiona todo. Esa es la fuerza de acción. Y bueno, la reacción está sobre el guantes de la persona, ¿no? Pero al guante casi no le pasa nada, ¿sí? son efectos diferentes. A la persona lo lastimas y al guante no, no le pasa mucho daño. ¿no? Efectos diferentes. Aquí también hay fuerza de acción y reacción. Fuerza de acción y reacción. Ya, la fuerza de acción. Bueno, la fuerza de acción es esta. La fuerza de acción es cuando el cohete lanza a los gases con una cierta intensidad. Esa es la fuerza de acción. Cuando lanzas el gas hacia abajo, ¿no? Con una gran intensidad. Entonces, se lanza el gas, el gas reacciona y te lanza en la dirección opuesta. Esa es la fuerza de reacción. Entonces, ¿por qué sube la persona? ¿Por qué? ¿O ¿Por qué sube el cohete? Porque. Porque el gas reacciona. Bueno, si tú lo lanzas, él reacciona y él te lanza en la dirección contraria. Entonces, esa es la reacción. El cohete te lanza en la dirección opuesta. Si tú lo lanzas al gas, el gas reacciona y te lanza en la dirección opuesta. Esa es la fuerza de reacción. ¿Ya? Entonces, acción y reacción. Tercera ley de Newton se cumple cuando se botan gases, ¿no? De un cohete, de un globo inflado, algo parecido, ¿no? Un globo inflado suelta la boquilla y sale aire. Y cuando sale aire, el globo viaja por distintas direcciones, ¿no? Eso es por la acción y reacción. Ahora, la fuerza de acción y reacción se manifiesta, claro, en cuerpos grandes, en cuerpos pequeños también. Pues, ¿no? Esa es una ley de Newton. ¿no? Tercera ley de Newton. Es una ley. Ah, en la física clásica se cumple ello. Pues, ¿no? Para grandes cuerpos, para pequeños cuerpos, ahí no hay, no hay de repente de separación. Las fuerzas de acción y reacción son iguales en módulo, claro, pero si en vectores, en vectores son diferentes. Bueno, un vector está a la derecha, un vector está a la izquierda. Si queremos hablar de vectores, son vectores opuestos. ¿no? Si queremos hablar de vectores, diré, bueno, la fuerza de acción como vector, si queremos hablar de vectores, bueno, ya no es, ya no es igual a la, a la fuerza de reacción. Bueno, será el negativo, ¿no? De la fuerza de reacción. Así sí sería correcto cuando hablamos de vectores. Ya, si es que hablamos de vectores. Esto sí se cumplirá, ¿no? O sea, cuando se trata de vectores, porque un vector tiene dirección y las direcciones son diferentes. Una a la derecha, el otro a la izquierda. Entonces, uno es el opuesto del otro. Por eso con sino menos. La fuerza de acción es menos la fuerza de reacción. El menos indica que es dirección opuesta. Y eso es empleando vectores. Ya, la fuerza de acción y reacción tienen direcciones opuestas. Aquí dice, direcciones opuestas. Chicos, recuerden, ¿eh? nosotros cuando hemos hecho vectores, hemos hablado que todo vector tiene dos elementos, módulo y dirección. Módulo y dirección. Yo no hablé para nada de sentido, ojo, ¿eh? yo no dije, elemento del vector es el sentido. No, no, no. Eso era antes. Antes hablaban de que el vector tenía tres elementos. Módulo, dirección y sentido. No, ese era antes, pero ahora ya no. Eh, el vector tiene dos elementos concretos. Módulo y dirección. La dirección ya te indica hacia dónde apunta el vector. ¿no? Si es a la derecha, a la izquierda, hacia arriba, hacia abajo. La dirección te lo dice. Ya no es necesario ahí colocar sentido. No, no, ya no es necesaria. Vas usted, busca los prospectos, bueno actualizado, por supuesto, y va a decir que todo vector tiene dos elementos. Donde vayas, ah? acá en, en la China, Estados Unidos, todo vector tiene dos elementos, módulo y dirección. ¿Ya? Entonces, no hay sentido, chicos. Sentido ya no se habla aquí en vector. Eso era antes. Antes decía, ¿no? El vector tiene sentido, pero ahora ya no. Entonces, todo vector tiene... En este caso, su módulo, que vale 100. Y bueno, la dirección es opuesta. Suficiente. Eso es lo que se cumple. Ya, entonces tengan cuidado. ¿eh? Estoy, estoy viendo por ahí que dicen, tiene misma dirección y sentidos opuestos. Misma dirección. O sea, apuntan los dos a la derecha o a la izquierda. No, 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 no. Hay cuidado. Cuidado, ya. No hay sentido. Recuerden, vectores. Ahora, las fuerzas de acción y reacción actúan sobre cuerpos diferentes. Entonces, si actúan sobre cuerpos diferentes, yo no puedo operar con esos vectores. O sea, yo no puedo sumar, ¿no? Este vector con este vector. Actúan sobre cuerpos diferentes. ¿Ya? Actúan sobre cuerpos diferentes. Entonces, la fuerza de acción actúa sobre él, y por lo tanto, y, y también, ¿no? La reacción actúa sobre él. Si yo analizo un cuerpo, claro, esa fuerza de acción con la reacción mmm, no necesariamente se anula, ¿no? ¿Me... Las fuerzas de acción y reacción, bueno, sumarán cero si es que usted analiza un sistema. Si usted analiza un sistema, ahí, ahí, bueno, puedo decir, ¿no? La fuerza de acción y reacción se están compensando. ¿No? si analiza un sistema y ahí ya no es necesario dibujar la fuerza de acción y reacción. Cuando analizo sistemas. ¿Ya? Cuando analizo sistemas. Pero por lo general... Uno analiza a cuerpos, bueno, uno analiza un cuerpo, ¿cierto? ¿sí? Entonces, pues sobre un cuerpo, su fuerza de acción no se anula con su reacción. Cuando analizo a un cuerpo, si lo analizo al saco, para el saco solo está la fuerza de acción. Para el saco no se anula su acción con su reacción, no, no, no. Para el saco solo queda la fuerza de acción. Para el saco esa fuerza de acción no se está anulando con otra fuerza. Sobre un libro que está en una mesa. A ver. Ya, esto es la mesa. Y esto es el libro. Cuando usted quiere analizar las fuerzas de acción y reacción, lo que tienes que hacer es separar imaginariamente a los cuerpos. Cuando quieres analizar a la fuerza de acción y reacción, tienes que separar imaginariamente. Y luego dibujar las fuerzas. Bueno, el libro presiona a la mesa. Esa es la fuerza de acción. Fuerza con la que presiona a la superficie. La mesa reacción. La mesa reacción. Entonces, esa sería la fuerza de reacción. Ya, ahí está. Fuerza de acción. Y la fuerza de reacción. Ahí están las fuerzas de acción y reacción entre el libro y una mesa. La ley de Newton nos dice que la fuerza de acción es igual, sí o sí, a la fuerza de reacción. O sea, son de igual intensidad. Igual módulo. De igual módulo. Si esto vale 100, la reacción vale 100 también. O sea, eso ya es una ley, chicos. Ya es una ley. Ya, y por lo tanto, la ley se cumple en todas las situaciones posibles. A menos que estés en otra dimensión, en otra galaxia donde cum y se alteran las leyes. ¿no? Pero al menos en nuestro universo esas leyes se cumplen. Si él vale 10 newton, él también vale 10. En módulos son iguales. No puede ser que la acción valga más que la reacción. Igual módulo pero diferente dirección. Eso es. Tienen igual módulo pero diferente dirección. Correcto. Eso es. En la física clásica algunas sí, algunas leyes de Newton, bueno, tienen pequeñas variaciones. ¿no? En la física clásica, claro, algunas cosas ya se cambian a nivel del a nivel perdón a la física cuántica no a nivel de la física cuántica ahí ya se habla de probabilidades ¿no? ahí ya no es exacto ubicar un cuerpo a nivel cuántico ya se habla de pura probabilidades ahí cambian ya las cosas Claro, eso es, eso es física moderna no pero nosotros estamos en, en el nivel clásico Bueno, yo aquí he analizado la interacción entre el libro y la mesa. Ahora, ¿hay otra interacción? Claro, hay otra interacción del libro con el planeta Tierra. La Tierra lo atrae. Sí o no, hay otra interacción. Yo estoy hablando acá eh, de una interacción. Libro, mesa. Libro, mesa. ¿Está bien? Y en la interacción libro-mesa, esas son las fuerzas de acción y reacción. Esta es la interacción libro-mesa, libro-mesa. Ahora, otra interacción es el libro y el planeta Tierra. Eso ya es otra interacción, ¿sí o no? El libro versus el planeta Tierra. El planeta Tierra lo atrae al libro. Y a su vez, el libro atrae al planeta Tierra. Ahí está, acción y reacción. La fuerza con la cual la Tierra lo atrae esa es la fuerza de gravedad. La fuerza con la cual el libro atrae a la, a la tierra también es la fuerza de gravedad. ¿Ya? Entonces, la interacción entre el libro y la tierra es la fuerza de gravedad. Ahora, ojo, ¿eh? cuidado. No vayan a pensar que la fuerza de gravedad es la acción y esta fuerza de reacción, bueno, es la reacción, ¿no? Valga la redundancia. Alguno dice, ¿no? Claro, esta es la normal, sí o no. A esta reacción también lo llaman fuerza normal. Profe, entonces la fuerza de gravedad es la acción y la normal es la reacción. Cuidado, ¿eh? no, 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 ahí sí la estás malhorrando todo. La fuerza de gravedad es la acción y la normal es la reacción. No, 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 eso no, no es así la cosa. La normal, su reacción es esta, ¿no? Bueno, acción y reacción. Y la gravedad, su reacción es esta. Yo no puedo mezclar interacciones. No puedo mezclar, ¿no? no puedo decir, esta es la acción y esta es la reacción. No. Esta es su acción y esta es su reacción. Interacción, bueno, pues, ¿quién con quién está interactuando? Libro, tierra. Pues, esta es su acción, esta es su reacción. O viceversa, él es la acción y él es la reacción. De la normal. Bueno, esta es su acción, esta es su reacción. ¿no? O acción y reacción, como deseas. ¿ya? Pero no puedo mezclar interacciones, ¿eh? cuidado. Hay un problema en la CPRIUNE, yo recuerdo que decían: ¿no? la fuerza de gravedad y la fuerza normal son fuerzas de acción y reacción. Y hay muchos marcado en verdadero. Entonces, cuidado, ¿eh? no, eso, eso no es verdadero, eso es falso. Porque son distintas interacciones. ¿Ya? Entonces tengan en cuenta ese detalle, chicos. Tienen que analizar por interacción. ¿no? ¿Quién con quién está interactuando? Libro con la tierra. ¿Ya? Ahí está su interacción. Bloque con mesa. Ahí está su interacción. ¿Ya? Pero yo no puedo mezclar, sí o no. Esta con esta. Ahí sí ya estoy haciendo otra cosa. ¿ya? La fuerza normal es la reacción de la mesa. ¿no? El bloque presiona la mesa, la mesa reacciona. A esa reacción se le llama normal. Bueno, vamos a ver fuerzas usuales. Ahí lo vamos a ver en detalle. ¿ya? Justamente hablamos de fuerzas usuales. A ver, fuerzas usuales, fuerza de gravedad. Ya dijimos, ¿no? Es la fuerza con la cual el planeta Tierra nos atrae. El planeta Tierra nos atrae hacia abajo. Esa es la fuerza de gravedad. Su valor es masa por g, ¿no? Masa del cuerpo en kilogramos y g es la aceleración de la gravedad. En metros por segundo al cuadrado. ¿Ya? La masa siempre en kilogramos, no olvidarlo. masa en kilogramos ya chicos ya g es la aceleración de la gravedad este g recuerdan en un problema te lo dan de dato ¿No? puede ser 9,8 o puede ser 10 metros por segundo cuadrado el problema es siempre nos lo dan de dato Profes, si no dan de dato, ah, si no dan de dato, se trabaja con 9,8, el valor real. ¿Ya? Bien. Eh, cuando un cuerpo es homogéneo, cuerpo homogéneo es aquel que tiene su distribución de masa uniforme. ¿no? O sea, por cada porción la misma masa. Es el cuerpo homogéneo, ¿no? Eh, su fuerza de gravedad actúa en este punto llamado centro de gravedad. Y el centro de gravedad está en el punto medio del cuerpo, ¿no? Eso tenerlo en cuenta, ¿no? Para cuerpos homogéneos, su centro de gravedad está en el punto medio del cuerpo, o sea, en el centro geométrico. Eso hay que tenerlo en cuenta ¿eh? para resolver problemas, ¿no? Hay, hay barras homogéneas, recuerde usted, otro color. Hay barras homogéneas, hay placas rectangulares, hay esferas. Entonces la fuerza de gravedad, si es que es cuerpo homogéneo, actúa en su punto medio, en su centro de gravedad. La fuerza de gravedad actúa en el punto medio. La fuerza de gravedad actúa en el punto medio. ¿Ya? Punto medio, aquel. ¿no? Donde corta en dos partes iguales. O sea, este lado es igual al otro lado. Por ejemplo, ¿no? Este lado es igual a este lado. En el caso de un rectángulo, la intersección de las diagonales, ese es el punto medio, ¿no? Ahí actúa la fuerza de gravedad. En el caso de de un círculo, el centro del círculo, ahí actúa la fuerza de gravedad. Eso se cumple cuando es cuerpo homogéneo. Su fuerza de gravedad actúa en el punto medio. Y si no es homogéneo, entonces el problema ya te va a decir dónde está la fuerza de gravedad. Si está desviado, de repente más a la izquierda. O de repente está más a la derecha su fuerza de gravedad. Si es cuando no es homogéneo, el problema ya te dice dónde está la fuerza de gravedad. ¿Ya? Bien. Otro es la tensión en la cuerda. ¿no? Bueno, la tensión surge en toda la cuerda. ¿no? Y se manifiesta como una resistencia que ofrece a ser estirado. Cuando usted coloca la barra, la barra con su peso trata de jalar, trata de estirar. Surge la tensión en la cuerda, en toda la longitud de la cuerda. Allí hay tensión. Bien, eh, para dibujar la tensión, más o menos por la mitad se hace un corte imaginario. Y al hacer el corte, la tensión apunta a esa zona de corte. Esa es la fuerza de tensión. Siempre apunta a la zona de corte. Sale del cuerpo, digamos así, y apunta a la zona de corte. Esa es una regla práctica para dibujar la tensión. ¿Me chicos? Muy bien. Ya, eh, en el resorte, por otro lado, surge fuerza elástica, sí o no. Eh, también, ¿no? Aquí, debido a que al resorte se le deforma. Por ejemplo, al colocar la barra, la barra lo estira. O sea, al estirar, surge en toda la longitud del resorte fuerza elástica. Ya, que también se opone a que sea estirado. En general, la fuerza elástica se opone a ser deformado. Si uno estira, él manifiesta su fuerza elástica en la dirección opuesta. Se opone a ser estirado. Trata de recuperarse. Ya, eh, acá hay unos casos, ¿no? Al resorte lo, lo estiras, aquí lo ha estirado. Cuando lo estiras, la fuerza elástica surge y se opone a ser estirado él trata de regresar a su estado natural. Su Fuerza elástica apunta hacia, hacia la izquierda, ¿no? Tratando de regresar a su estado natural. En cambio, cuando el resorte lo comprimes, cuando lo comprimes, él empuja. Empuja porque trata de recuperar su estado natural. Se opone a que tú lo comprimas, se opone. Trata de recuperarse. O sea, en este caso, la fuerza está a la derecha. ¿no? La fuerza elástica, por lo tanto, va a tener una dirección que va a depender de la deformación, ¿no? si usted lo estira o lo comprime. Bueno, matemáticamente eh, esa fuerza elástica se puede calcular, ¿sí o no? Experimentalmente se encontró que la fuerza elástica depende de la deformación X, ¿no? La deformación X. Mientras más deformo, más fuerza se necesita, si hay más fuerza elástica. Por lo tanto, la fuerza elástica es K por X. Esa es la famosa ley de Hooke. K se llama constante de rigidez. X es deformación. Y acá es constante de rigidez. elástica que depende del resorte bueno depende del resorte o sea depende de las propiedades del resorte claro hay resortes que son muy rígidos son duros de deformación. tienen alta Constante de rigidez. Hay resortes duros. Eso es lo que hay en los muelles de los carros, de las máquinas, ¿no? Esos son resortes gruesos, ¿sí o no? Y es difícil de deformar. Entonces tienen alto valor de la constante. Hay resortes que son delgaditos, que fácilmente uno lo deforma. ¿No? Por ejemplo, en los lapiceros. Hay algunos lapiceros que tienen adentro resortes. Esos son de bajo constante de rigidez, ¿no? Porque es fácil de deformar. Depende del resorte, de las propiedades del resorte. Eh, hay resortes que son también, ¿no? De aluminio, hay resortes que son de acero, hay otros que son de otro tipo de material, ¿no? De hierro, dulce, etcétera. Entonces, pues la constante va a depender del material, ¿ya? Claro, eh, generalmente eh, la constante de rigidez ahora se expresa en Newton por metro. ¿Ya? Su unidad es el newton por metro. En algunos casos, el problema te dice está en newton por centímetro. En algunos casos. Entonces ya va a depender. Si el K está en Newton por metro o está en en newton por centímetro. Si está en newton por metro, el x que se llama deformación no es la longitud que está deformada. Si el, el K está en newton por metro, el X debe estar en metro. Si el K está en newton sobre centímetro, el X tiene que estar en centímetro. O se va a depender de las unidades del K para hallar y reemplazar el X el x puede estar en metros o puede estar en centímetros. ¿Cuál de ellos uso? Va a depender del k. Y ese k siempre te lo dan de dato. En el problema es dato el k. ¿No? A veces te dice k del resorte 100 newton por metro. Y a veces te dice k vale 100 newton por centímetro. Entonces dependiendo del valor de k le das un valor para el x. Claro, eh, si te da en Newton por metro y el X está en centímetro, lo tienes que pasar a metros. ¿No? Si el K está en Newton por metro y el X está en centímetros, entonces este lo pasas a metros para reemplazar. Dar, tienen que estar en las mismas unidades para poder reemplazar, ¿no? Así es, va a depender del problema. ¿Qué unidades te da? También, claro, como indica el compañero Javier, también depende de qué es lo que pide, ¿no? A veces te pide, ¿hay ah, la deformación en centímetros? A veces te piden, ¿no? A a la deformación en metros? Entonces hay que pasarlo a, a las unidades que te piden. ¿Cómo hayo las fuerzas de acción y reacción? Bueno, en el caso, si es la fuerza de gravedad, ya estamos diciendo es m por g. Esa es la acción. Su reacción sobre el planeta Tierra es el mismo módulo. Mg. ¿Cómo hay la fuerza elástica? Aquí está, K por X. Ahí está. La fuerza elástica, una acción. Su reacción, la otra fuerza elástica. ¿no? Igualito, K por X. ¿Cómo hay la fuerza? Depende del caso, ¿no? Si es fuerza de gravedad, usaré Mg. Si es fuerza elástica, usaré k por x. Si es tensión, veré pues, ¿no? si hay equilibrio o no hay equilibrio. Aplicaré condición de equilibrio. Si sí, ya va a depender del caso para allá las fuerzas. Ya, entonces continuamos, ya, continuamos. Y hablamos de la constante. Y ahora fuerza de rozamiento. Bueno, la fuerza de rozamiento es una fuerza que surge en superficies ásperas, rugosas. Ajá, y... Y generalmente surge, bueno, cuando es rozamiento estático, entonces el cuerpo está estático. Ya no se mueve. Puede estar a punto de moverse, pero aún no se mueve. Surge cuando eh, hay dos superficies rugosas, ásperas, y cuando en, entre estas superficies existe tendencia a deslizar, existe tendencia a moverse. Pero el cuerpo no se mueve. Claro, estamos en estática. Acuérdense, estática es equilibrio. Ya, por ejemplo, vamos a considerar este bloque. Ya, que inicialmente está en reposo en el piso. Ya, eh, vamos a jalar de la cuerda gradualmente, aumentando nuestra fuerza. Y vamos a ver cómo se va manifestando la fuerza de rozamiento. Bien, primero simplemente coloco el bloque encima del piso. Ese bloque no se mueve, simplemente lo estoy colocando. Si usted lo colocas ahí, no pasa nada, ¿no? No hay tendencia a deslizar. Entonces, si yo hago mi DCL o hago mi gráfico de fuerzas, habría fuerza de gravedad. Y, bueno, está apoyado en el piso. El piso presenta su fuerza de reacción o fuerza normal. Bueno, esto se le llama reacción. ¿ya? A esta fuerza del piso se le llama reacción. La reacción del piso. ¿no? El bloque presiona al piso, el piso reacciona. Esa es la reacción del piso. Entonces, sobre el bloque hay dos fuerzas. Fuerza de gravedad y reacción. Hay gravedad y reacción. Bueno, algunos a esta reacción lo llaman fuerza normal. Bueno, particularmente lo llamo reacción, ya, es lo más general. Ahora, eh, aquí, como ves, no hay tendencia a deslizar. Simplemente al bloque lo colocaste en el piso y ahí lo dejaste. Entonces, solo hay esas dos fuerzas. Fuerza de gravedad, una fuerza con la cual la Tierra lo atrae. Y la reacción. La reacción que es debido al apoyo, ¿no? El bloque se apoya y, el, y la mesa o el piso reacciona. Ahí están dos fuerzas. Ahora, a continuación lo que voy a hacer es agarrar la cuerda y lo voy a jalar. Voy a jalar. ¿Ya? Entonces cuando jalas ya tensas la cuerda, ¿sí o no? Y, y al hacer el DCL tendría fuerza de gravedad, fuerza normal. Aquí está la tensión con la que usted jala. Y acá el bloque aún no se mueve. Velocidad cero. Quiere decir que el bloque de aquí va a presentar tendencia a moverse. Tú lo jalas, pero aún no se mueve. Entonces el bloque presenta tendencia a moverse a la derecha. Cuando ya existe tendencia a moverse, ¿no? en la superficie rugosa surge la fuerza que se opone. Se opone a que el cuerpo tienda a moverse. Se opone. ¿no? Esa fuerza que se opone es la fuerza de rozamiento. Entonces, L es la fuerza de rozamiento ¿no? y a esta se le llama fuerza normal. Pues la fuerza de rozamiento es esta fuerza. Es una fuerza que se opone a la tendencia a deslizar. ¿No? Cuando un cuerpo tiende a deslizar, allí surge la fuerza de rozamiento, que se opone. Ya, chicos. Bien. Entonces, esta fuerza de rozamiento va a equilibrar a la tensión, ¿pues ¿sí o no? Ahí lo equilibra. Ahora, pero también hay fuerza de gravedad, ¿sí o no? La fuerza de gravedad hace que el bloque presione al piso. Con la gravedad, el bloque presiona. Y debido a esa, a esa fuerza con la que presiona, surge una reacción. ¿no? Bueno, a esta lo vamos a llamar fuerza normal. A esta se le llama la normal. ¿No? La normal surge a consecuencia de la presión que se le da del bloque al piso. Ahí surge esta fuerza, ¿no? la normal. Jóvenes, es correcto también plantear que entre la fuerza de rozamiento y la fuerza normal, entre estas dos fuerzas, Va a haber una resultante. ¿no? Aquí está fuerza de rozamiento estático, así se llama. Cuando no se mueve, es rozamiento estático. Y esta es fuerza normal. Ya, la resultante de estas dos, la resultante es un vector que apunta en esta dirección. Esta es la resultante. ¿no? Claro, y a esa resultante se le llama. A reacción. Esa es la reacción del piso. Ajá, el vector resultante se llama reacción del piso. La reacción aquí, eh, cuando está con tendencia a deslizar, es una reacción inclinada. Está en diagonal. Y claro, aquí la reacción no es igual que la fuerza normal. Sion. Aquí ya son cosas diferentes. Esta es la reacción y esta es la normal. Acá ya se diferencia. Reacción con normal. Ahora, eh, como no se mueve, hay equilibrio. Entonces, por equilibrio, puedo igualar fuerza. Fuerza a la derecha, igual fuerza a la izquierda. Por equilibrio. ¿Ven? La tensión sería igual a la fuerza de rozamiento se aplica equilibrio cuando no se mueve puedes usar condiciones de equilibrio otro eh, sigo jalando pero cada vez con más fuerza ¿no? ya yo puedo jalar con tanta fuerza de tal manera que puedo lograr que en algún instante este bloque se va a encontrar a punto a punto de deslizar se puede lograr ello ya en algún instante Si el bloque está a punto de deslizar. Ya, cuando el bloque está a punto de deslizar, a eso se le da un nombre especial. Se dice movimiento inminente. Ya, hacemos DCL. Hay fuerza de gravedad. Fuerza normal, tensión, y acá habrá fuerza de rozamiento, ¿sí o no? Ya, entonces cuando está a punto de deslizar, ahí se dice que el bloque está en movimiento inminente. ¿no? Cuando está a punto de deslizar, eso es movimiento inminente. Ya, entonces cuando está a punto, a punto de deslizar, la fuerza de rozamiento estático se hace máximo. Se logra tener su máximo valor. Eso se cumple en el movimiento inminente. O sea, cuando está a punto a punto de rebalar. Su rozamiento estático es máximo. Bien, eh, si quiero hallar él, una forma es por equilibrio. ¿No? Está a punto de deslizar, pero todavía no se mueve. Todavía hay equilibrio. Por equilibrio, fuerza a la derecha igual fuerza a la izquierda. O sea, la fuerza de rozamiento lo igualo con la tensión. Es, es una forma de hallar la fuerza de rozamiento estático más, haciendo equilibrio. ¿Ya? Bien. Eh, es una forma. Otra forma también eh, es que cuando se hace experimentos, cuando se hace experimentos, esta fuerza de rozamiento logra tener una expresión para calcular. ¿ya? Eh, el módulo de esa fuerza de rozamiento se determina así, con una fórmula, Con una fórmula, ¿no? que es S por fuerza normal. S es la fuerza de rozamiento estático máximo. MUSU S por fuerza normal. Profe, el MUSUS se llama coeficiente de rozamiento estático. Un coeficiente de rozamiento estático, el MUSUS, es un número, es un número, es un valor numérico. ¿ya? Y este tiene un significado. Bueno, indica el grado de asperezas que hay entre las superficies en contacto. O si sea, más o menos ese MU me dice, ¿qué tan ásperos son las superficies de contacto? Eso nos lo indica el coeficiente mu, ¿no? el grado de aspereza. A mayor mu habrá más aspereza entre las superficies. Menor valor de mu habrá menos asperezas. De alguna manera, ese coeficiente mu nos indica eso, ¿no? el grado de aspereza entre superficies de contacto. ¿Ya? Y la fuerza de rozamiento estático máximo, el máximo, cuando está a punto de deslizar, se obtiene con la fórmula: MOSUS por la normal. ¿Ya? Ahora, noten aquí que se había mencionado que la fuerza de rozamiento, entonces, mmm, va a ser, o digamos, ¿no? su valor va a variar, ¿sí o no? Su valor va a variar. Desde cero, cuando no hay tendencia a de deslizar, aquí no hay rozamiento. Su valor va desde cero hasta el valor fuerza de rozamiento máximo. La fuerza de rozamiento estático tiene un valor que varía ¿ya? desde cero hasta un rozamiento estático máximo. Cualquiera de ellos puede tomar, ¿no? dependiendo del, del problema. Bien, ahora, habíamos dicho también, ¿no? Eh, que la resultante de estas dos es la reacción, ¿sí o no? Entonces, trazo la resultante. A esa resultante se le llama reacción. Esa es la reacción del piso sobre el bloque, ¿sí o no? R es la reacción del piso sobre el bloque, ¿ya? Esa R se puede conocer. A veces el problema te pide calcule el valor o el módulo de la reacción. Ya, para hallar el módulo de la reacción aplicas Pitágoras, ¿no? Es en el triángulo rectángulo que se está formando. ¿No? Hay un triangulito que se forma, ¿no? El que le voy a sombrear, ahí está un triángulo rectángulo. Aplicas Pitágoras, ¿no? la hipotenusa al cuadrado es un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. La fuerza normal al cuadrado más fuerza de rozamiento estático al cuadrado. ¿sí? La fuerza normal al cuadrado más la fuerza de rozamiento al cuadrado. Pitágoras, ¿no? Fuerza normal al cuadrado. Más fuerza de rozamiento estático al cuadrado. Y a todo eso le sacas la raíz cuadrada. Entonces, para allá la reacción se aplica a Pitágoras. bien eh, no te olvides si tú jalas con una fuerza de 10 ojo, lo escribo ya. si tú jalas con una fuerza de 10 por equilibrio la fuerza de rozamiento va a ser 10 está bien? Por equilibrio estas fuerzas son iguales. Si tú jalas con 20, él también va a ser 20. Tú jalas con 50, él vale 50. O sea, a medida que aumentas tu fuerza, va a aumentar la fuerza de rozamiento. ¿Sí o no? A medida que aumenta tu fuerza, aumenta la fuerza de rozamiento. Llega un momento en la cual tú le jalas con tanta fuerza tal que el cuerpo está a punto de deslizar, movimiento inminente, cuando está a punto de deslizar, este es el caso donde el cuerpo está a punto a punto de resbalar, Entonces, ahí la fuerza de rozamiento que surge ya es el máximo, logra tener su máximo valor. Y esa fuerza de rozamiento lo puedes sellar de dos formas. Una es haciendo equilibrio o la otra es aplicando fórmula. Esta fórmula solo se usa en este tercer caso, cuando el cuerpo está a punto de deslizar. Profe, ¿y aquí en el segundo caso? No, en el segundo caso no. Ahí no se usa la fórmula. ¿Por qué, profe? Porque aquí no está a punto de deslizar. En el segundo caso, simplemente hay tendencia a deslizar. Hay tendencia a deslizar. Pero no está a punto de deslizar en el segundo caso. Tiene que diferenciar eso. Ya solo hay tendencia a deslizar en el segundo caso. En el tercer caso, ahí sí. En el tercer caso, sí, el cuerpo ya está a punto, a punto de deslizar. O sea, ahí sí, la fuerza de rozamiento es máxima. Y aquí sí, en el tercer caso se puede usar la fórmula. Por ser usamiento máximo, voy a poder recalcar, es el máximo. Como S por la normal. ¿Ya? Ahora, en el tercer caso, hay también una propiedad adicional. Eh... Del triángulo que es sombreado aquí, ¿no? Donde está la reacción y la normal. Entre la reacción y la normal hay un ángulo. Vamos a llamarle φ a ese ángulo. Ya, a ese ángulo se llama ángulo de arrozamiento. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cumple una propiedad. La tangente de este ángulo es cateto opuesto entre cateto adyacente. El cateto opuesto es este de aquí. Es la fuerza de rozamiento máximo, ¿cierto? ¿sí? Entonces, fuerza de rozamiento máximo entre fuerza normal. La tangente de phi es fuerza de rozamiento máximo entre fuerza normal. ¿no? Pero fuerza de rozamiento máximo entre fuerza normal, ese es el coeficiente mu. Sub s. ¿Ya? Entonces, conclusión: la tangente de phi es el coeficiente mu. ¿No? O el coeficiente mu sub s. ¿Ya? Viene a ser igual a la tangente de el ángulo phi. Entonces, es una forma de hallar el coeficiente mu. Usando el ángulo. ¿No? A veces, a veces el problema pide hallar el coeficiente mu. Cómo puedo hallar el mu? Se podría ir por este camino, ¿no? El mu es la tangente del ángulo phi. Tangente del ángulo de rozamiento. Entonces, por geometría, siendo geometría, podemos hallar el ángulo fino. Es una forma, chicos. Entonces, se cumple ello, ya. El coeficiente mu es la tangente de el ángulo phi. Ya está. Muy bien. Chicos, a ver si lo... Bueno, yo, yo considero que ustedes esto lo han imprimido. Ustedes lo tienen en, el, en la plataforma de Modle, esta teoría, y lo has imprimido seguramente. Entonces, lo que tiene que hacer es colocar algunas cositas que se adicionan. ¿no? A medida que vamos desarrollando, voy apuntando aspectos adicionales. Eso también lo vas complementando. ¿Ya? Para que sea más amplio, ¿pues no? Y tienes que apuntar, ¿ah? ¿eh? Sí o sí tienes que apuntarse. ¿no? Para tu práctica, para que vayas, tienes que tener todas estas herramientas. Bien, sigamos. Entonces, aquí estamos con la fuerza de rozamiento estático, cuando el cuerpo solo presenta tendencia de deslizar. No se mueve, solo hay tendencia de deslizar. Bien, hay otra fuerza de rozamiento cuando ya el cuerpo se mueve. Cuando ya se mueve, esa es la fuerza de rozamiento cinético. ¿Ya? Fuerza de rozamiento cinético. Existe, bueno, se manifiesta cuando ya existe deslizamiento relativo entre ellos. O sea, cuando ya se mueve el cuerpo. Ahí surge. Eh, por ejemplo. Vamos a lanzar un bloque. Voy a lanzar un bloque en un piso. O sea, ya le, le, le empujo con tanta fuerza que ya vence al rozamiento estático, lo vence y hace que el bloque ya se mueva. Entonces, cuando se mueva surge esa fuerza de rozamiento, chicos. Ya. Y otra vez, ah, cuando ya lo lanzas con gran fuerza, y ahí surge esa fuerza de rozamiento que se opone, se opone al movimiento. Entonces, dibujando esa fuerza ¿no? en, el, en el transcurso del movimiento, cuando se estaba moviendo el bloque, entonces las fuerzas son las siguientes. ¿no? Hay fuerza de gravedad, fuerza normal y fuerza de rozamiento que se le opone. Esas son las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. Bueno, en este caso sería tres fuerzas, ¿no? En este problema. Hay fuerza de gravedad, fuerza normal y fuerza de rozamiento. Cuando ya se mueve, ahí la fuerza de rozamiento se llama rozamiento cinético. Eso ya se da cuando el cuerpo se mueve, cuando ya logra tener velocidad. Ya, chicos, eh, esa fuerza de rozamiento, su módulo es constante, ya, su módulo es constante, y es la responsable de que el bloque se detenga. ¿sí? Cuando tú lanzas, luego de un cierto tiempo, el bloque se detiene. ¿Por qué se detiene? Porque ahí esta fuerza, bueno, que se opone al movimiento, que frena al movimiento. Por eso es que el bloque, luego de un tiempo, se detiene. No, eso es gracias a la fuerza de rozamiento ¿no? Que se opone Bien, esta fuerza de rozamiento Tiene un módulo ¿ya? Su, Se calcula igual que el rozamiento estático máximo ¿no? Su fórmula es parecida Su fórmula de la fuerza de rozamiento cinético F sub K Es igual al mu sub K Por fuerza normal entonces su fórmula es idéntica al rozamiento estático. ¿Ya? El, ahora, eh, es mu sub k, en el otro era mu sub s, mu estático, era en el otro. Aquí es mu sub k, coeficiente de rozamiento cinético. Ya es el mu sub k. Para cuando ya se mueve, se usa el mu sub k. Bien, eh, en forma análoga que la anterior también. Entre el rozamiento y entre la normal hay una resultante. Esa resultante es la reacción del piso. Entonces, también la reacción es inclinada en este caso. ¿no? Ya, igual que el anterior, también hay un triángulo aquí, notable. Y aquí hay un ángulo phi. Ángulo entre la fuerza normal y la reacción. Entre la normal y la reacción hay un ángulo φ. La tangente de φ es cateto opuesto entre cateto adyacente. O sea, fuerza de rozamiento cinético entre fuerza normal. Ya, tangente de φ es fuerza de rozamiento cinético entre fuerza normal. ¿No? Pero fuerza de rozamiento cinético entre fuerza normal, eso es el mu. O sea, este coeficiente es el mu, su k. Entonces, conclusión. El coeficiente mu sub k lo puedes obtener con la tangente de phi. Tangente del ángulo de rozamiento. El coeficiente mu sub k lo tienes con la tangente. ¿De quién? Del ángulo phi. Ya, ese es el coeficiente mu sub k. ¿No? Igualito que el anterior, ¿no? Igualito que el anterior. Casi parecido se cumple también. Pues a veces nos piden hallar el coeficiente mu sub k de rozamiento, ¿no? ¿Cómo lo hay el coeficiente mu? Con la tangente, tangente de este ángulo fin. Ángulo entre la fuerza normal y la reacción. ¿Ya chicos muy bien la fuerza de rozamiento es muy importante porque nos permite caminar con con calma sin resbalarse ¿sí o no uno puede caminar puede correr sin temor a resbalar porque hay rozamiento entre nuestro zapato y el piso y ese rozamiento evita que nuestros zapatos resbalen. ¿no? Por ejemplo, cuando vas corriendo, ¿no? tú con tu pie presionas, presionas hacia atrás. Presionas hacia atrás, entonces la fuerza de rozamiento se opone a que él deslice hacia atrás. O sea, aquí surge la fuerza de rozamiento. Que se opone a que el cuerpo, a que el zapato deslice hacia atrás, ¿no? Gracias a esa fuerza es que uno puede caminar sin temor a resbalar. ¿No? Y así no todos los pies, sí, ¿no? Ahora, imagínate que no hubiese esta fuerza, no hubiese rozamiento. Imagínate que el piso es resbaloso, ¿no? Por ejemplo, a veces se le echa aceite, se le echa cera. Entonces, disminuye las asperezas, disminuye el rozamiento. Si no hubiese esta fuerza, chicos, no hubiese esas perezas, simplemente no podrías caminar. ¿no? Sería todo resbaloso. Usted intenta caminar y esto te resbalaría ¿no? y te caería, ¿sí? Y ya no podrías correr, no podrías avanzar, te resbalarías. ¿no? Si que fuese esto, por ejemplo, liso, Sion, ¿sí? No estuviese con lubricante. ¿no? Entonces, uno puede caminar con calma gracias a aquellas perezas, gracias a la fuerza de rozamiento. En nuestra vida cotidiana tiene importancia la fuerza de rozamiento. Ajá. Igual, ¿no? Gracias a la fuerza de rozamiento, usted puede agarrar su lapicero. ¿no? Porque hay rozamiento entre tus dedos y el lapicero, ¿no? Cuando presionas. Eh, eh, cuando usted sujeta el lapicero, ¿no? eh, la fuerza de rozamiento evita que el lapicero resbale, ¿no? que baje. ¿sí? Gracias a ello, usted puede sujetarla con tranquilidad y puede escribir, puede dibujar. ¿no? Nada, si no hubiese ese rozamiento, el lapicero se te resbalaría. ¿sí? No sería posible agarrar objetos. Claro, la fuerza de rozamiento por ello es importante. ¿no? En la pista de aterrizaje, en la, en la carretera central, en todo camino. Por eso que las pistas que hacen en, en las calles, en las avenidas, son, son pistas, pero con alto grado de aspereza. ¿no? Usted se ha visto esa carretera, es bien áspera. Claro, para que exista rozamiento bueno para que evita que un auto sus llantas patinen eso también hay en los en, bueno en las calles en las avenidas en la pista de aterrizaje claro en todo en todo lugar no es, es importante por ello colocar pistas bien ásperas ya. claro como puedes ver la fuerza de rozamiento Mira, el cuerpo avanza a la derecha. ¿Y hacia dónde está la fuerza de rozamiento? En este caso, también va a la derecha. ¿sí? Claro, entonces, como indica ahí el compañero, no siempre la fuerza de rozamiento eh, va a estar a la izquierda. ¿no? Como, como aquí, el bloque se mueve a la derecha y el rozamiento está a la izquierda. Se le opone ¿no? al movimiento. Pero aquí, mira, el la persona se mueve a la derecha y la fuerza de rozamiento está a la derecha también. Entonces, no siempre la fuerza de rozamiento está a la izquierda, ¿no? Ah, entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que la fuerza de rozamiento se opone a la tendencia a deslizar. ¿no? O se opone al deslizamiento. Si el bloque desliza, rozamiento se opone. Acá el pie tiene tendencia a deslizar hacia atrás, ¿sí, ¿no? Usted presiona y tiende a deslizar hacia atrás. Por eso este el rozamiento se le opone. Se opone al deslizamiento, se opone al deslizamiento o a la tendencia a deslizar. Esa es la fuerza de rozamiento, ¿ya? La fuerza de rozamiento surge entre dos superficies rugosas. Para que exista fuerza de rozamiento deben haber dos superficies rugosas en contacto. No puedo hablar de rozamiento de un solo cuerpo. No, no, no. De un solo cuerpo. No se puede hablar de rozamiento. Rozamiento se habla cuando hay dos superficies rugosas en contacto. Allí surge el rozamiento. Ahora, una observación. Con respecto al coeficiente mu, ya en. En el caso anterior, cuando estaba con rozamiento estático, cuando el cuerpo estaba a punto de resbalar, había rozamiento estático máximo y era mu sub s por la normal. ¿no? La fuerza de rozamiento estático máximo. Mu sub s por la normal. Aquí la fuerza de rozamiento cinético es mu sub k por la normal. Entonces hay mu sub s y hay mu sub k. Hay dos coeficientes de rozamiento. Mu sub s y mu sub k. Que no son iguales, son diferentes. Por lo general se cumple esta relación. El mu sub s, el mu estático, es mayor que el mu sub k. Eh, su S es mayor que el Musu K. Siempre, ¿ya? En ese sentido, ten en cuenta que a veces, a veces te van a dar un bloque y te van a decir, ¿no? Entre el bloque y el piso hay asperezas. Y el coeficiente Mu es. Y te dicen, ¿no? El coeficiente mu es, y te dan dos valores. Te dicen, el coeficiente de mu entre el bloque y el piso es 0,5 y 0,2. Así dicen el problema. Te dan dos coeficientes de rozamiento. Cuando te dan dos coeficientes mu, Significa que el uno es el musu s y el otro es el musu k. Uno es musu s y el otro es musu k. Bueno, el musu s es el mayor. Entonces usted ya tiene que identificar. El problema no te va a decir, bueno, pues, quién es musu s y musu k. Usted ya debe saber reconocer quién es quién. Bueno, el mayor, ese es el musu s. El mayor es el mu estático y el menor es el musuka. El menor es el musuka. Entonces así usted debe reconocer, chicos. Cuando tenga un problema de dos coeficientes ya de frente usted debe saber separarnos quién mu es musu y quién es musuka. Y de acuerdo al problema se, se opera. Generalmente, generalmente el Musu S es mayor que el Musu K. ¿No? Hay, hay raras excepciones donde estas son iguales. Raras, ¿no? Muy escaso. ¿Ya? Pero por lo general, el Musu S es mayor que el Musu K. Entonces, cuando dando valores, ya uno de frente, ¿no? El Musu S es el mayor. A ver, hagamos un ejemplo. A ver, un ejemplo, dice así. Eh, al bloque mostrado es de 20 kilogramos, inicialmente se encuentra en reposo. Se le aplica una fuerza horizontal F constante. Determine el valor de la fuerza de rozamiento para diferentes valores de la fuerza F. Ya, me piden hallar el valor de la fuerza de rozamiento para diferentes valores de F. O sea, primero, cuando F vale 100, ¿cuánto es la fuerza de rozamiento? Cuando F es 120, ¿cuánto vale la fuerza de rozamiento? Y cuando F vale 150, ¿cuánto vale la fuerza de rozamiento? Bueno, acá entre el bloque y el piso hay coeficiente de rozamiento. Bueno, que aquí ya te lo dice, ¿no? El MUSUS es 0,6 y el MUSUK es 0,4. Bueno, aquí ya te lo dice. Pero va a haber problemas donde no te va a decir quién es MUSUS y quién es MUSUK. Uno ya lo debe reconocer. Solución. Hallemos lo que pide: el bloque de masa 20 kilogramos. Está inicialmente en reposo. Se le aplica una fuerza horizontal constante F. Y ahí está, mira. Al bloque de 20 kilos le aplico una fuerza F horizontal. Y es constante esta fuerza. Ya, te pide con ello hallar la fuerza de rozamiento ¿no? entre el bloque y el piso. Para estos tres casos. A ver, veamos. Cuando usted empujas entre el bloque y el piso surge la fuerza de rozamiento que se opone ¿no? a que el bloque deslice ¿no? o se opone a que el bloque intente deslizar. Hay fuerza de rozamiento que se opone. Bueno, también habrá fuerza de gravedad y fuerza normal. Como la masa es 20 kilogramos, la fuerza de gravedad es 200 newton, sí no? porque g es 10. Masa por gravedad. 20 por 10 te da 200. La fuerza normal por equilibrio también va a ser 200, ¿no? porque son iguales. Ahora, F y fuerza de rozamiento. Ya. Mmm, yo no sé cuánto vale la fuerza de rozamiento. No lo sé. Puede ser. 10, puede ser 20, puede ser 100, puede ser 500, no lo sé. Lo que voy a hacer para hallar en, en cada caso, primeramente voy a determinar la fuerza de rozamiento estático máximo y con ese se compara. ¿Ya? Primero lo que se debe hacer es hallar la fuerza de rozamiento estático máximo y con esa se compara y se analiza. Bien, la fuerza de rozamiento estático máximo. Es mus por fuerza normal. Voy a reemplazar. El mus US es el mayor. Es 0,6. 0,6 por la normal, que es 200. ¿no? Y 0,6 por 200. Sale 120 N. O sea, la fuerza de rozamiento. Bueno, el estático máximo es 120. La fuerza de rozamiento estático máximo es 120. Ya con esta. Voy a comparar cada caso. Siempre se compara con la fuerza de rozamiento estático más. ¿Ya? Y de ahí se analiza. Bien, el primer caso. En el primer caso, la fuerza vale 100, dicen. La fuerza es 100. Y como puedes ver, 100 es menor que el rozamiento estático máximo. ¿Sí o no? Entonces, en el primer caso es como si yo estuviese esto. Ahí está el bloque y ahí está el, el piso. Ya, es como si aquí le aplicaras una fuerza de, de 100. ¿Ya? y cuánto vale la fuerza de rozamiento ¿no? chicos mira en el primer caso la fuerza de rozamiento que va a surgir y que se opone se opone a la tendencia a moverse ¿ya? esta fuerza de rozamiento se opone Ya. Eh, como vale. Bueno, como es 100. Es menor que el rozamiento estático máximo. Quiere decir que el bloque no está. Todavía no está a punto de moverse. Es más, 100 es menor que 120, ¿sí o no? Entonces, como, como, como 100 es menor a 120 significa que el bloque no se va a mover. ¿Ya? 100 no puede vencer al rozamiento máximo. Si no lo vence, entonces el bloque no se va a mover. El bloque se va a encontrar en reposo. En ese caso, el bloque se va a encontrar en reposo. Y si el bloque está en reposo, entonces sí o sí debería existir, debería haber equilibrio. ¿De acuerdo? Entonces, primero estoy dándome cuenta que el bloque no se mueve, ¿no? Porque no puede vencer al rozamiento máximo. Si no se mueve, entonces está en reposo. Y si está en reposo, está en equilibrio. Por equilibrio, las fuerzas deberían ser iguales. Entonces, 120 no debe ser la fuerza. Para que exista equilibrio, la fuerza deberá ser 100. Por equilibrio por equilibrio, fuerza a la derecha igual fuerza a la izquierda. Entonces, en el primer caso, cuando la fuerza vale 100, la fuerza de rozamiento estático también va a ser de 100. Recuerda, para saber si el cuerpo se mueve o no se mueve, se tiene que comparar con la fuerza de rozamiento máximo. Con él se compara. No con el rozamiento cinético. No, con ese no se compara. Se compara con el rozamiento máximo. ¿Ya? Entonces, si le empujas con 100, como no puede vencer al rozamiento máximo, entonces simplemente el bloque está en reposo. Y si está en reposo, está en equilibrio. Por equilibrio, estas fuerzas son iguales. Conclusión, la fuerza de rozamiento vale 100 también. En el primer caso, la fuerza de rozamiento vale 100. Esa es la respuesta en el primer caso. Eso es por equilibrio. Segundo caso, en el segundo caso, F dice 120. Y 120 es igual a la fuerza de rozamiento máximo. 120 es igual a la fuerza de rozamiento estático máximo. Entonces, como son iguales, quiere decir que si, si él vale 120, entonces ya está a punto de deslizar, ¿no? Claro, si la fuerza vale 120 newton, y la fuerza de rozamiento también vale 120 newton, entonces pues quiere decir que si está con 120, 120 cuando está con rozamiento máximo, o sea, cuando está a punto de deslizar. Si la fuerza vale 120, entonces el bloque estará a punto de deslizar. Está a punto de deslizar, ¿no? Pero aún no se mueve. ¿no? Está a punto, a punto de moverse, pero aún no se mueve. Por lo que, bueno, quedaría ahí, ¿no? Porque aquí sí hay equilibrio, ¿sí o no? El es 120, el rozamiento máximo 120, hay equilibrio. O sea, así quedaría. La fuerza de rozamiento sería 120. Ya cuando f 120, el rozamiento también sería 120, habría equilibrio. ¿No? Y el bloque estaría a punto de deslizar en ese momento. Uh -huh. Ahora, tercer caso, ¿ya? Tercer caso, ¿qué pasa si la fuerza es 150? A ver, ¿qué pasa cuando la fuerza vale 150? Chicos, mira, si es que esta fuerza fuese 150, mira, mira, acá, acá, en este gráfico inicial. Si la fuerza vale 150, y sabemos que el rozamiento máximo es 120, ¿Sí o no que el 150 es mayor que 120? Claro. Claro, entonces, si él es mayor que 120, entonces él gana, él vence al rozamiento estático máximo. Y como lo vence, ya el bloque se va a mover. ¿Sí o no? Porque él es mayor que el rozamiento máximo. Entonces, como él es mayor, él lo vence. Y al vencer hace que el bloque se mueva. Entonces, el bloque desliza. ¿Ves? Cambia ahí la situación. En ese caso, el bloque ya desliza. Y cuando el bloque ya desliza, ya se mueve, a su fuerza de rozamiento se le cambia de nombre. ¿No? A la fuerza de rozamiento se le llama rozamiento cinético. Cuando ya desliza. Entonces, el rozamiento ya no sería estático, ya no valdría 120, ya no. Si es que ya se mueve, se, sería rozamiento cinético, F sub K. Y el F sub K es fórmula, ¿no? Mu sub K por la normal. Aquí sí si ya se va a usar el Mu sub cuando ya se mueve, ¿no? Cuando ya se mueve, cuando F es mayor que el rozamiento más. Ahí se mueve. Entonces, eh, eh, reemplazamos. ¿no? Cuando ya se mueve, el rozamiento es cinético. El musu k por la normal. A ver, el musu k es 0,4. La normal es 200. 0,4 por 200 es 80 N. Esa es la fuerza de rozamiento en el tercer caso. ¿Ya? El rozamiento vale 80 N. Muy bien, ajá, es 80 newton la fuerza de rozamiento cuando ya se mueve. Cuando f es constante, para que sea MRU, las fuerzas deben ser iguales. Para que sea MRU, deben ser iguales. MRV ya es cuando acelera, ¿no? O sea, cuando f es mayor que el rozamiento cinético. MRV ya es dinámica, ¿no? cuando un cuerpo acelera, ¿no? Eso es dinámica, no se olviden. Eso vamos a hacer la siguiente clase. Jóvenes, si es que el cuerpo se mueve, la fuerza de rozamiento sería 80, ¿no? Cuando el cuerpo se mueve. Profe, si la fuerza vale 100. Profe, si la fuerza es 100 y el rozamiento cinético es 80 cuando ya se mueve. Se puede dar, ¿no? El cuerpo estaría acelerando en ese caso. Su rozamiento cinético es 80. Se está calculando conforme el rozamiento cinético. ¿Ya? No, no, no puede ser 100 el rozamiento cinético. No. Cuando se mueve, el rozamiento cinético es 80. No puede ser 100, no puede ser 90, no puede ser otro valor. Con fórmula operando, nos sale 80. Ese es cuando se mueve. MRU, un cuerpo está en MRU cuando está en equilibrio, o sea, cuando las fuerzas sean iguales. Ese es un MRU. O sea, un movimiento con velocidad constante se puede dar cuando hay fuerzas. ¿no? Y esas fuerzas deberían ser iguales. Allí hay MRU. Bien, avanzamos, ¿ya? Equilibrio de traslación. Un cuerpo está en equilibrio de traslación cuando no experimenta cambios en su velocidad. Es decir, no hay aceleración. O sea, si un cuerpo no acelera, está en equilibrio. Por ejemplo, en el MRU, en el MRU no hay aceleración. Entonces, está en equilibrio. Primera condición del equilibrio. Recuerda, esta es teoría. Un cuerpo está en equilibrio. Sí, y solo si sí, la fuerza resultante es nula. Ya ahí un cuerpo está en equilibrio, cuando sobre un cuerpo la fuerza resultante es nula. ¿No? O en forma práctica, la fuerza resultante es nula cuando las fuerzas a la derecha sean iguales a las fuerzas a la izquierda. Ahí se anulan, ¿sí? Cuando las fuerzas a la derecha sean iguales a las fuerzas a la izquierda. ¿No? O cuando las fuerzas hacia arriba sean iguales a las fuerzas hacia abajo. Cuando las fuerzas son iguales, ahí se anulan. Y por eso que te da resultante nulo. Entonces, esto es consecuencia de esto. Entonces, un cuerpo está en equilibrio cuando las fuerzas sean iguales, ¿no? en términos sencillos. Cuando son iguales, ahí se anulan y la resultante es nula. A ver, veamos casos. Este es un bate de béisbol. ¿En qué punto se debe sostener con un dedo el bate de béisbol para que se encuentre en equilibrio? ¿En qué punto se debe sostener con un dedo el bate de béisbol? Bueno, chicos. Para que el bate esté en equilibrio, justo el dedo debería estar justo en este punto que es el centro de gravedad. En el punto donde actúa la fuerza de gravedad. Ahí debe estar el dedo. ¿Para qué? Para que ahí surja la reacción y la reacción equilibre a la fuerza de gravedad. Solo así va a haber equilibrio y el bloque va a quedar estático, ¿no? En equilibrio. Si usted coloca el dedo en cualquier otro punto, el bloque en la barra va a rotar. Si el dedo colocas más a la izquierda, esta barra va a rotar. Si colocas más a la derecha, igual va a rotarse. Para que no rote, para que esté en equilibrio, el dedo debe estar justo en ese punto que es el centro de gravedad. ¿no? Al, al nivel donde actúa la fuerza de gravedad. Para que ahí surja reacción y lo equilibre, lo compense. Acá hay una conclusión. Conclusión. De aquí en adelante vamos a aplicar eso. Cuando sobre un cuerpo solo actúan dos fuerzas, y el cuerpo está en equilibrio, por supuesto, ¿eh? cuerpo en equilibrio. Si solo actúan dos fuerzas, entonces estas fuerzas deben ser colineales, o sea, deben estar en la misma línea. Se encuentran contenidas en la misma línea. Deben ser opuestas ¿no? y por equilibrio deben ser iguales en módulo. ¿no? O sea, si la fuerza de gravedad vale 20, entonces la reacción va a valer 20 también. O sea, van a ser iguales los módulos. ¿Ya? Entonces, si sobre un cuerpo actúan dos fuerzas, esas dos fuerzas deben tener estas características para que el cuerpo esté en equilibrio. Deben ser colineales, o sea, están en la misma línea. Deben ser opuestas, direcciones opuestas, y deben ser de igual valor, igual módulo. Para tres fuerzas paralelas, acuérdate, ¿no? El centro de gravedad, por lo general, nos dan de dato. ¿No? En la mayoría de casos, te dan de dato. ¿no? O si no, te dice cuerpo homogéneo. Si es cuerpo homogéneo, ya su centro de gravedad está en el punto medio de la barra. Cuando te dicen cuerpo homogéneo. Bien, hago DCL. Hay fuerza de gravedad. Tensión y reacción en el punto de apoyo. La barra está apoyada en el plano inclinado. Aquí hay una reacción. Bien, hay un criterio para dibujar la reacción. Cuando dos fuerzas son paralelas, si dos son paralelas, entonces la tercera fuerza también tiene que ser paralela a las demás. Ese es un criterio para dibujar fuerzas. ¿Ya? Ahí está el criterio. Cuando sobre un cuerpo en equilibrio actúan tres fuerzas, ¿no? hay tres fuerzas sobre un cuerpo, de las cuales dos de ellas ya son paralelas. Si son paralelas, entonces la tercera fuerza también es paralela a las demás. Eso se llama criterio de las tres fuerzas paralelas. Y eso usted va a aplicar en los problemas. ¿Ya? Si veo que sobre el cuerpo hay tres fuerzas, de las cuales dos ya son paralelas, entonces de frente, la tercera también es paralela a las demás. Eso sería la reacción. Ya, siguiente. este es criterio. ¿eh? Mira, estamos viendo cómo hacer DSL. No te olvides, ¿ah? ¿eh? Si hay dos fuerzas, las dos deben ser colineales y opuestos. Si hay tres fuerzas, va a depender, ¿no? Si son paralelas, la tercera es paralela. Y si hay tres fuerzas y estas no son paralelas, por ejemplo, aquí estás viendo, mira, hay fuerza de gravedad, hay tensión. Gravedad, tensión. Estas no son paralelas. Cuando no son paralelas, ahí se cumple la concurrencia. Prolongas la gravedad, prolonga la tensión. Se interceptan aquí. Este punto se llama punto de concurrencia. ¿no? La tensión con la gravedad concurren en este punto. ¿Ya? Y el criterio de las tres fuerzas nos dice lo siguiente. Cuando hay tres fuerzas y estas... No son paralelas. Si no son paralelas, entonces las tres concurren en el mismo punto. O sea, la reacción también debe estar pasando por ese punto de concurrencia. Ese es el criterio. ¿No? Sobre cuerpo en equilibrio actúan tres fuerzas que no son paralelas. Entonces necesariamente ellas son concurrentes, concurren en un mismo punto, ¿ya? Eso emplearemos cuando las tres fuerzas ya no son paralelas. Bien, y como está en equilibrio, la fuerza resultante es nula, ¿sí o no? Sobre el bloque, o sobre la barra, la resultante es nula. Cuando una resultante es nula, significa que los vectores forman un polígono cerrado. O en este caso, con tres formas, con tres fuerzas, se va a formar un, un triángulo cerrado. A ver, veamos. Jalo la tensión y lo traslado paralelamente. Agarro la siguiente y lo traslado paralelamente. Colocando a continuación, ¿no? uno a continuación del otro. Primero la tensión, luego quien continúa, por ejemplo la gravedad. Y finalmente cierro el triángulo con esta tercera. Esa es la reacción. Eso se cumple. Cuando hay tres fuerzas, con las tres fuerzas se puede formar un triángulo. Triángulo de fuerzas. Y a veces conviene usar eso para los problemas. ¿Eh, chicos, triángulo de fuerzas. Ejemplo, ahí está un ejemplito. Calcule la deformación de resorte sobre la esfera homogénea y lisa de 2 kilogramos que se encuentra en equilibrio. K es 10. La solución. Te piden la deformación de resorte, ¿ya? Esto es una esfera lisa homogénea de 2 kilogramos. Como acá me dice esfera homogénea, entonces cuando te dicen cuerpo homogéneo, su centro de gravedad está en el punto medio. No, ahí me preguntaban, profe, cómo saber dónde está el centro de gravedad. Ahí te respondo, no, centro de gravedad cuando es el problema te dice el cuerpo homogéneo está en el centro de la esfera. Aquí está el centro de gravedad. Ahí voy a dibujar la fuerza de gravedad. Aquí en este centro. Ahí está la fuerza de gravedad. Como la masa es 2 kilogramos, su fuerza de gravedad sería 20 newton. Sigo dibujando fuerzas. Habrá fuerza normal o reacción también, ¿no? Es liso, ¿eh? cuando es liso no hay rozamiento, ¿sí o no? Entonces, esta es la normal o reacción, ahí se coincide. Vamos a llamarle reacción. Cuando la superficie es lisa ya, recuerde usted, cuando una superficie es lisa, ahí no hay rozamiento. La reacción siempre va a ser perpendicular. En este caso, cuando es lisa, ¿no? aquí ya no hay rozamiento y solo queda esta fuerza. O la normal o reacción. En este caso queda esta: ¿No? perpendicular a la superficie. Y bueno, habrá fuerza elástica también. ¿no? Ahora ahí en el resorte hay fuerza elástica. Bien, ya tengo tres fuerzas. Una vez dibujado las tres fuerzas, ahora lo resuelvo con el método. Por ejemplo, voy a resolver el método del triángulo. Formo mi triángulo, ¿ya? A ver, note que las tres fuerzas concurren en un mismo punto, ¿no? De todas maneras se cumple la concurrencia. Concurren en este punto, ¿ya? Ahora, como está en equilibrio, voy a formar el triángulo. Cuando hay equilibrio, se, fue, se puede formar un triángulo. Agarro la reacción y lo traslado aquí, ¿no? La reacción. Agarro la siguiente, por ejemplo, la fuerza de gravedad. Ahí está, el, el de aquí, ¿no? Es 20 N. Y agarro la última fuerza y lo traslado aquí. ¿Ve? Ahí está, esta es la fuerza elástica. Esta fuerza elástica es el que encierra el triángulo. O sea, reacción, gravedad y fuerza elástica. Se forma el triángulo de fuerzas. Ahora, en el triángulo vas a usar todos los datos del gráfico. ¿no? Ahí te vas a decir qué tipo de triángulo hay. ¿No? Por ejemplo, ya la fuerza de reacción con la vertical. Lo ubico aquí, ¿no? Reacción con la vertical. Bueno, 30, este es 60, 60, este es 30. ¿sí? Por pues la geometría ese 30 saltó aquí. 30, 60, 60 y él es 30. Entonces, la reacción con la vertical forman 30 grados. A ver aquí. La reacción con la vertical forman 30 grados. Ese es el ángulo entre la reacción con la vertical. ¿Qué más? Fuerza elástica con la vertical. A ver aquí. Fuerza elástica con la línea vertical. 30, 90, este es 60. Pues fuerza elástica con la vertical forma 60 grados. A ver, aquí. Fuerza elástica con la vertical forma 60 grados. Y esos son los ángulos, lo estoy trasladando. Bien, como él es 60 y él es 30, él debería ser 30, ¿no? Porque él más él te da este ángulo, ¿sí? por geometría. El es 30, el es 30 para que aquí se hace Z. Significa que este es un triángulo isóceles. Por lo tanto, la fuerza elástica debe ser igual a la otra fuerza, ¿no? si es 20. Eso este es por triángulos isóceles que ya se ha determinado. Finalmente, reemplaza. Fuerza elástica es K por X igual a 20. El K, K vale 10 Newton por centímetro. Reemplazan, ¿no? 10 por x igual a 20. Como el K está en Newton por centímetro, la respuesta de x va a ser en centímetro. Sería 20 entre 10, 2 centímetros. Esa es la respuesta para este ejemplo, chicos. Muy bien. La fuerza elástica tiene que estar en esa dirección, sí o sí. El resorte está comprimido aquí. Ya, ¿Cómo me doy cuenta, profe? Bueno, te das cuenta haciendo equilibrio. Claro, a veces no es tan sencillo darte cuenta de la imagen, ¿no? pero tienes que hacer equilibrio. Por equilibrio, esta fuerza sí o sí tiene que estar hacia abajo. Porque si usted dibuja hacia arriba, ya no habría equilibrio. A ver, intenta, a ver, dibuja la fuerza elástica hacia arriba y hace equilibrio. No vas a poder. La fuerza elástica tiene que estar hacia abajo, sí o sí, para que exista el equilibrio. Claro, para que el polígono sea cerrado, la fuerza elástica sí o sí tiene que estar hacia abajo. Si estuviese hacia arriba, ya no cerraría ¿no? El, el polígono. Ahí cambia todo. ¿ya? No habría equilibrio pues, en ese caso. Es una forma de darte cuenta, ¿ya? Si no lo ves así, ¿no? De repente a primera vista, entonces lo vas a ver haciendo equilibrio. Haciendo equilibrio te vas a dar cuenta cómo debe estar la dirección de la fuerza elástica. ¿No, chicos? Ya, dale una. Puedes copiar. Sigamos. El momento de fuerza, chicos, es una magnitud que mide la capacidad de la fuerza para provocar giro o rotación. Es una capacidad para provocar giro o rotación. Bien, el momento se define como fuerza por distancia. ¿sí no? Lo demás ya está ahí demostrado, ¿no? Pero acá, bueno, lo que nos interesa, el momento de una fuerza se calcula como el producto de la fuerza por distancia. Ese es el momento, acción. ¿sí no? Entonces, fuerza por distancia. La fuerza es dato, te van a dar cómo está actuando la fuerza por la distancia. La distancia es Llamado también brazo de fuerza, es una distancia que es perpendicular a la línea de acción de la fuerza. Esta es la línea de acción de la fuerza. Para la distancia se traza desde el centro de rotación hasta esta línea de fuerza. ¿no? Así ven, esta es la distancia, desde el centro de rotación hasta la línea de acción de la fuerza. Es una distancia perpendicular a esta línea de acción. Entonces, esa es la definición del momento. Fuerza por distancia perpendicular. ¿Ya? Bueno, ahí está la nomenclatura. Esto se es lee módulo del momento de fuerza F respecto de O. O es el centro de rotación. O es el centro de momentos o centro de rotación. ¿Ya? de es distancia, también llamado brazo de fuerza, ¿no? Del momento. Siempre la distancia perpendicular a la línea de acción. Bien, el momento, chicos, bueno, cuando ya usted está en la universidad, va a saber que el momento tiene una definición más amplia. El momento es un vector, que resulta de multiplicar el vector fuerza por el vector posición. El momento es un vector que en realidad se define así, ¿no? El producto de R cruz F, producto vectorial de la posición por la fuerza. Claro, un producto vectorial te da un nuevo vector que es perpendicular a estos vectores. ¿sí? Acuérdate teoría de productos vectoriales. Por ejemplo, acá está la fuerza, esa es la fuerza y la posición es desde el centro de rotación. ¿no? Este es el vector posición, donde actúa la fuerza. Entonces, usando tu regla de la mano derecha, r cruz f te da un vector perpendicular, perpendicular al plano de giro. ¿Ya? Entonces, r cruz f es un vector perpendicular. Ese vector es el vector momento. El momento de fuerza en sí es un vector, que por definición es un vector perpendicular al plano de giro de, del cuerpo, ¿no? Bien, eh. Bueno, a nivel pre, más usamos esto, ¿sí o no? El valor o el módulo del momento de la fuerza F. ¿no? Es simplemente fuerza por distancia perpendicular a la línea de acción de la fuerza. Ya, a ver, eh, equilibrio de rotación. Un cuerpo está en equilibrio de rotación cuando se cumple esto, ¿no? El momento resultante es nulo. ¿Ya? Ese es el equilibrio de rotación. Cuando el momento resultante es nulo. En forma práctica. ¿no? Cuando yo tengo un cuerpo. Digamos que es este cuerpo. Y se le aplican fuerzas. Por aquí una fuerza y por aquí otra fuerza. Entonces, cada fuerza independientemente. Va a hacer que la barra tienda a rotar. ¿no? En un sentido u otro sentido. Por ejemplo, acá hay una fuerza 1 y por aquí hay una fuerza F2. Entonces, independientemente, cada fuerza va a provocar un giro o una, un efecto de rotación. Por ejemplo, F1, al jalar hacia abajo, provoca un efecto de rotación en este sentido antihorario. F2 jala hacia abajo y provoca rotación en sentido horario. Sí o no. Respecto de O, respecto a donde está la cuerda, ese es eso, donde está la cuerda. Cada fuerza al jalar independientemente provoca su rotación. Ahora, un cuerpo va a estar en equilibrio de rotación, por ejemplo, cuando él no rota. Si él no rota, va a estar en equilibrio. Pues, y para que no rote, ni en sentido antihorario, ni tampoco horario, para que no rote, pues estos efectos deben ser iguales. Estos efectos deben ser iguales. O sea, el momento, este efecto se mide con momento. El momento de fuerza en sentido antihorario, este momento no debe ser igual al momento de la otra fuerza en el otro sentido. ¿Eh? Deben ser iguales. Cuando estos momentos son iguales, allí va a haber equilibrio. Él ya no va a rotar, ya no rota, ni horario ni antihorario, porque estos se equilibran, se compensan estos momentos. Eso es lo que vamos a hacer en los problemas. Cuando hay equilibrio, entonces los momentos serán iguales respecto de un punto. Momento en un sentido igual al momento en el otro sentido. El centro de momentos lo podemos identificar, ¿no? Puede ser la cuerda. También puede ser otro punto. ¿eh? Sí, puede ser otro punto. Convenientemente se, se ubica el centro de momentos. ¿no? Bien, y un cuerpo está en equilibrio mecánico cuando. Eh, cumple dos cosas a la vez, equilibrio de traslación y equilibrio de rotación. O si sea, un cuerpo está en equilibrio mecánico cuando cumple los dos tipos de equilibrio, equilibrio de traslación y equilibrio de rotación. Equilibrio de traslación es la primera condición del equilibrio. Fuerza resultante es nula, ¿no? Esto lo hemos visto en equilibrio de traslación. Primera condición del equilibrio. Ahora el equilibrio de rotación, ¿no? Es la segunda condición del equilibrio. Momento resultante es nulo. Un cuerpo va a estar en equilibrio mecánico cuando cumple los dos a la vez. ¿Ya? Por ejemplo, profe, por ejemplo, y aquí está el ejemplito. Dice: la barra doblada se encuentra en reposo. Calcule la masa de la barra que es una barra doblada en L y L, una cuerda y un bloque de 5 kilos. Te piden allá la masa de la barra, la solución. Dibujamos el evento y hacemos DCL sobre cada cuerpo. Chicos, cuando hay barras dobladas, ahí se recomienda trabajar por partes, como si él fuese una barra y él es otra barra, como si fuesen barras separadas. Ya que tienen eh, la misma longitud LL, entonces tendrán la misma masa. Eso se cumple en las barras homogéneas. Misma longitud significa que van a ser de igual masa también, ¿ya? Entonces su fuerza de gravedad sería eh, fuerza de gravedad medios. Del también su gravedad sería fuerza de gravedad medios. Claro, cada parte tiene la misma masa. Entonces de todo era la mitad de la masa era la mitad de la masa. ¿sí? Su gravedad será la mitad de la gravedad, mitad de la gravedad. De todo, ¿no? Esta es la mitad de su gravedad y él es la mitad de su gravedad. Se trabaja como si fuesen cuerpos diferentes. Él es una barra, ahí está su fuerza de gravedad. Y él es otra barra y esta es su fuerza de gravedad. Por eso, esta barra tiene su centro de gravedad en este punto. Por eso allí dibuja su fuerza de gravedad. Esta barra tiene su centro de gravedad en este punto. Allí dibujo su fuerza de gravedad. Estoy dibujando como si, su, como si estas barras fuesen barras diferentes. ¿no? Así se está dibujando. Es una forma de resolver el problema, chicos. Así es una forma. La barra tiene esas dos fuerzas de gravedad. Aquí y aquí. Bien, sigamos. ¿Habrá más fuerzas sí, o no? ¿Hay tensión? En acuerdo. Como la masa es 5, su fuerza de gravedad es 50. Entonces, él jala con 50. Por eso que la tensión vale 50. Porque él jala con 50. Entonces, la tensión vale 50. Bien, si desea, lo descompongo 30 N y 40 N. Con el ángulo notable se descompone. 30-40. Y ahora sí, una vez descompuesto, hago equilibrio para la barra. Como hay equilibrio de rotación, entonces digo, ¿no? Momento, suma de momentos en sentido horario, igual a suma de momentos en sentido antihorario. O sea, igualo momentos. Respecto de O, O, o es la articulación. O sea, respecto de O, como centro de momentos, analizo al sistema. O es el centro de rotación o centro de momentos. A ver, veamos. Respecto a Dios, eh, la fuerza de 40 jala hacia arriba, ¿sí? ¿no? sentido antihorario. Eh, la gravedad medios, es este de aquí, jala hacia abajo. Al igual que la 30, ¿no? 30 jala a la derecha, entonces va a hacer rotar en sentido horario. ¿sí? A esta barra, al jalar el 30, hace rotar en sentido horario. La gravedad medios también jala hacia abajo y hace rotar en sentido horario. Sentido horario es la gravedad medios y la fuerza de 30. En el sentido antihorario es el de 40, ¿no? Porque jala hacia arriba. Tiende a hacer rotar en sentido horario. Ahora reemplazo. Suma de momentos respecto de O en sentido horario. Y en sentido horario tengo él y él. O sea, será momento de la fuerza de gravedad medios más momento de 30. Y eso es igual al momento en el otro sentido. O sea, el momento de 40. Ahora reemplazas, ¿no? El momento es fuerza por distancia. El momento de la fuerza de gravedad medios es la fuerza de gravedad medios por su distancia perpendicular a la prolongación. Pues prolongo la gravedad. Y la distancia perpendicular es este segmento. L medios, ¿no? La mitad de la barra. ¿sí? L medios es su distancia. Fuerza de gravedad se prolonga por su distancia perpendicular. L medios más el momento de 30, este es 30, ¿sí? Sería más el momento de 30, sería la fuerza 30 por su distancia. A ver, prolongo la fuerza y la distancia es la perpendicular. Ese es el criterio. ¿No? A la fuerza se prolonga prolongo la fuerza de 30 y la distancia es la perpendicular. Claro, sería L la perpendicular. ¿sí? Desde el centro de rotación hasta esa perpendicular. Hasta esa línea de acción. ¿no? El centro de rotación hasta la línea de acción. Esta es la distancia perpendicular. L. Igual al momento de 40. Ya. Sería fuerza 40 por distancia. Para eso se prolonga la fuerza. Se prolonga la fuerza y desde el centro de rotación trazas la perpendicular. Bueno, la perpendicular sería todo este segmento. Sería L, ¿sí o no? Bueno, y ahí operando, ya se va L de espejo y te sale 40 N. Esa es la respuesta, ¿ya? Y si la fuerza de gravedad es 40, entonces la masa es 4 kilogramos. Eso es lo que pide, ¿no? Te pide la masa, entonces la masa vale 4. Esta fuerza ya no se coloca porque cae en el centro de rotación. Si una fuerza pasa por el centro de rotación, ya no es necesario colocar, porque esta no va a provocar rotación. Cuando hay barras dobladas, se recomienda trabajar con, con partes. Ahora, de todo esto, si hay una sola fuerza de gravedad, sí, pero dibujar esa gravedad es un poco tedioso, porque tiene un punto de aplicación que está fuera de la barra. Entonces, no te conviene porque te vas a complicar. Es más fácil hacer así como se ha hecho en el gráfico. Una barra dibuja su gravedad y la otra barra su gravedad. Si todo tiene gravedad... Entonces, la barra tendrá la mitad de la gravedad y la otra barra tiene la mitad de la gravedad. Toda la barra mide L. Entonces, la gravedad actúa en el punto medio, entonces esto será L medios, L medios, ¿no? Si todo mide L, entonces la mitad es L medios, L medios. De la gravedad medio, su distancia es este, L medio. Ya. ¿Se acabó? Ya chicos, receso, ¿ya? Cinco minutos y empezamos la práctica. Ya pueden ir al baño, chicos, pueden tomar su desayuno. Estamos en receso. 10 y 15, empezamos la práctica. 10 y 15 chicos, activo la práctica, ¿ya? Listo, chicos, pueden iniciar ya. Ya se le ha activado la práctica, pueden iniciar. ¿Ya? Inicien con la solución de la práctica dirigida. Inicien, jóvenes, inicien, ya está activado.

Thank right.

And then you see a point for much for not it.

Muy bien, chicos. Vamos a iniciar entonces ya con la solución de la práctica dirigida. ¿Ya? Bueno, ya se cumplió el tiempo estimado. Y ahora vamos a pasar a desarrollar las, eh, la solución. Entonces, eh, vamos a iniciar ya con la solución de la práctica dirigida de esta semana número 4. Muy bien. Entonces, vamos a corroborar si. Y por ahí, ¿no? Eh, usted solucionar, ¿no? Comprueba si te salió la misma clave o de repente por ahí, ¿no? Comprobar hasta dónde se ha llegado para poder complementar. Bien, vámonos al problema número uno del boletín. De la primera práctica. Dice así: El sistema formado por poleas ideales, eh, cuerdas y un bloque de 6 kilogramos. Eh, y un resorte de 40 Newton por centímetro de rigidez. El sistema está en equilibrio. Calcule la deformación del resorte. Ya, el problema me piden hallar la deformación del resorte. Bien, si este sistema está formado por poleas ideales y cuerdas ideales. Ya, eso es dato. ¿eh? Sistema formado por poleas ideales. Y cuerdas ideales. Bien, eh, nos piden la deformación. Entonces, para eso voy a dibujar todo este sistema. Ya, ahí está el sistema. ¿no? Ahí está el techo, las poleas, el bloque y aquí está el resorte. Bien, vamos a hacer el DCL sobre cada cuerpo para analizar eh, la fuerza elástica y ahí vamos a encontrar la deformación del resorte, que es lo que piden. La deformación se halla con la fuerza elástica. Entonces, para eso analizo primero esta polea. Le llamo polea 1. Hago su DCL. DCL es dibujar fuerzas. ¿no? Bueno, las cuerdas lo jalan, entonces habrá eh, fuerza elástica ¿no? hacia arriba, porque aquí sí o sí el resorte está estirado. La fuerza elástica está hacia arriba. Luego en las cuerdas hay tensión: tensión por aquí y tensión por aquí. Cuando hay la misma cuerda, se tiene la misma tensión. Entonces, hago mi corte imaginario en la cuerda y dibujo la tensión. Ahí está, tensión y tensión. Siempre la tensión apunta a la zona de corte. No olvidar ello. ¿ya? Ahí ese es tu corte imaginario, tu corte imaginario. Y la tensión apunta a la zona de corte. T, T. Y cuando es la misma cuerda, fíjate aquí pasa la misma cuerda, entonces la tensión también es la misma. Si él esté, él esté. Misma cuerda, misma tensión. Misma cuerda, misma tensión. Entonces del DCL de la polea 1 tengo estas fuerzas. Entonces hago equilibrio, ¿no? Primera condición del equilibrio: suma de fuerzas hacia arriba igual a suma de fuerzas hacia abajo. Recuerda que la polea es ideal, la polea no tiene fuerza de gravedad. Ya, no tiene fuerza de gravedad porque es ideal. Polea ideal es polea que no tiene fuerza de gravedad. Ajá. Y entonces fuerza hacia arriba es la fuerza elástica y la fuerza hacia abajo hay tres tensiones. La fuerza elástica es k por x, ¿sí o no? igual a tres tensiones. Y acá el X va a ser 3T entre K. ¿no? Ya está, primera ecuación. Para hallar el X necesito la tensión, porque K, K es dato, K vale 40. O sea, 3T entre 40. Lo único que necesito es la tensión. ¿no? Si conocemos la tensión, ya el problema se desarrolla. Y entonces, para hallar la tensión, analizo a las otras poleas. Por ejemplo, si analizo esta polea, ¿no? aquí en la, en la cuerda hay tensión y tensión. La tensión apunta a la zona de corte, ¿de acuerdo? Entonces dibujamos, ¿ya? Polea 2, lo llamamos polea 2. Por aquí hay tensión y tensión. ¿no? Misma cuerda, misma tensión. T y T. Misma cuerda, misma tensión. T, T. Te. Poleas ideales, todas las poleas son ideales, no tienen masa las poleas, no, no tienen fuerza de gravedad. Ya, esas son poleas ideales, ¿no? no te olvides. Claro, por lo tanto, no hay gravedad, entonces solo queda tensión, tensión, y aquí hay tensión. ¿no? Por equilibrio, él debe ser 2T, claro, como indica por ahí, ¿no? hago mi corte imaginario y dibujo esta tensión, dos veces tensión. De t, él debe ser dos veces T. Muy bien. Entonces la atención está pasando a esta cuerda. 2 T. Ahora analizo a esta polea y a esta polea. Si deseo, lo analizo por separado. Eso es una forma analizar por separado. ¿no? Tendría que analizar a él, a él, uno, dos y luego a él. Tres cuerpos, ¿no? Uno, dos, tres cuerpos tendría que analizar. Ya puede ser así. O si no, también puedo analizar sistema. Ya que conozco las tensiones, puedo analizar sistema, ¿ya? Más rápido va a ser hacer sistema, chicos. Mi sistema va a estar formado por la polea 3, polea 4 y el bloque. Todo esto es un sistema. Todo es un sistema. Imagínate como si estuviesen formando todo un solo cuerpo. Como si estuviesen todo dentro de una caja, ¿no? eso es sistema. Ajá. Ya, entonces mira, para el sistema, mira, las fuerzas van a quedar así. A ver, en esta parte de la polea, ¿no? La tensión es T, ¿no? T, T, que apunta a la zona de corte, T, misma cuerda, misma tensión, T. Para esta polea hay T y T, ¿no? La fuerza que sale del sistema. Para esta polea está el 2T, ¿no? Aquí está el 2T, porque él es 2T, entonces aquí también vale 2T y aquí también 2T. Misma cuerda, misma tensión. Entonces, 2T, 2T. Entonces, del sistema, estas son las tensiones que salen del sistema. Entonces, el sistema es como una caja, ¿no? Y esa caja siente esas fuerzas de tensión. T, T, 2T, 2T. ¿Tendría el sistema fuerza de gravedad, sí o no? Bueno, las poleas no tienen masa, no tienen gravedad. El único que tiene fuerza de gravedad es el bloque. ¿Ya? Entonces, aplico. Primera condición del equilibrio. Me conviene así sistema. Claro, lo otro es analizar primero al bloque, a la esfera 4, luego a la esfera 3 y luego al bloquecito, ¿no? Habría tres ecuaciones, pero mucho, ya de frente, mejor de frente al sistema. Sistema es todo como si fuese un solo cuerpo, ¿no? como si fuese una caja. Y cuando el sistema, lo que está dentro del sistema ya no se dibuja, ¿no? Profe, Y esa tensión, eso ya no se dibuja porque es algo que está dentro del sistema. Solo se dibuja las fuerzas que salen de tu sistema. Tensión, 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 2T, 2T y aquí gravedad. Y con eso hago equilibrio. Primera condición del equilibrio. Fuerzas hacia arriba, igual a suma de fuerzas hacia abajo. Reemplazo, ¿no? Fuerzas hacia arriba es T más T, más 2T, más 2T. 2 y 2, 4, 5, 6T fuerzas hacia arriba. Fuerza hacia abajo a la gravedad. Bueno, te dan la masa, ¿no? El bloque de 6 kilos. Y G es 10. Bueno, si el bloque de 6 y G10, la fuerza de gravedad es 60, ¿sí o no? Claro, la fuerza de gravedad es 60 porque la masa te da de datos 6 kilos. La fuerza de gravedad es 60 newton. Entonces se reemplaza, ¿verdad? 6T es igual a la gravedad que es 60. Entonces T vale 10 Newton. Si T vale 10, reemplazo aquí en la ecuación 1, chicos. Reemplazamos en 1. X sería 3 veces esa tensión. O sea, sería 3 por 10 entre el K, que vale 40. 3 cuartos sería el X, ¿no? 0,75 centímetros. Esa es la respuesta. Ajá, muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Ahí está, esa es la respuesta. Entonces, la clave sería E. Bien chicos, tómale foto a este problemita. Listo, siguiente problema, problema 2. El problema número 2 dice así. Uh -huh. Ojo, la gravedad está en Newton. ¿eh? La gravedad no está en metros, la gravedad está en, en Newton. La fuerza de gravedad se expresa en Newton. La fuerza elástica está en newton sobre centímetro. No, no hay problema A ver, el problema 2 dice, las esferas idénticas, ya, idénticas significa que tienen igual masa y tienen igual radio, o sea, igual tamaño. Cada uno de 10 kilogramos. 10, 10, 10. Se encuentran en equilibrio. Calcule la tensión en la cuerda. Calcule la tensión en una de las cuerdas de igual longitud. Le piden la atención en una de las cuerdas que tienen igual longitud. O sea, aquí, según la figura, hay simetría, ¿no? Simetría, 30, 30, 60, hay simetría, ¿ven? Igual radio las esferas, cuerdas de igual tamaño. O sea, es simétrico respecto a un eje vertical. ¿no? Todo es simétrico acá. Considere superficies lisas. Con eso me piden hallar. Eh, Dice, calcule la tensión en una de las cuerdas. La solución. Hacemos DCL del sistema. Primero dibujamos el sistema. Ahora hacemos DCL, ¿ya? Sistema. Vamos a hacer más rápido por sistema. Sistema es considerar, recuerde usted, como si todo fuese un solo cuerpo. Eso es sistema. Como si todo esto fuese un solo cuerpo. ¿Ya? Bien, entonces DSL. A ver. Eh, fuerza de gravedad del sistema, ¿sí o no? Fuerza de gravedad del sistema. Luego, tensión en la cuerda. Y tensión en la cuerda. Claro, esa es la fuerza que sale de tu sistema, ¿no, chicos? Lo voy a dibujar un poquito más grande para que lo veas. ¿ya? Ahí está la tensión. Y la otra tensión. Tensión, tensión. Que sale de tu sistema, Sivan. qué más, profe, acá en la pared hay reacción. Y acá también hay reacción. Como es superficie lisa, entonces la reacción es perpendicular. Se forma 90 grados. Aquí también la reacción es perpendicular. Porque es liso. Ya, entonces, si analizamos sistema. Para el sistema, o sea, este sistema, ¿no? como si todo fuese un solo cuerpo, eh, habría tensión, tensión, reacción, reacción y gravedad. Ahora, como hay simetría, por la simetría, chicos, porque las cuerdas son de igual longitud, ¿no? esferas idénticas, ángulos iguales, acá hay simetría. Por simetría, chicos, esta tensión debe ser igual a esta tensión. Sí o sí deben ser iguales, por la simetría. Esta reacción debe ser igual a esta reacción, sí o sí, ya. Entonces, en la horizontal, fuerza a la izquierda y fuerza a la derecha, como son iguales, lo puedo cancelar. Entonces, los cancelo a estas fuerzas, porque son iguales, porque hay simetría. Esta reacción lo cancelo con esta reacción, lo cancelamos, se va el con él. Pues si se cancelan las reacciones porque son iguales, me va a quedar tres fuerzas sobre el sistema. ¿sí? Me queda tensión, tensión en otra diagonal y la gravedad. Como me quedan tres fuerzas, con esas tres puedo hacer un triángulo de fuerzas. Formamos un triángulo, ¿no? Gravedad del sistema, tensión y la otra tensión. ¿Está bien? Ahí está mi sistema. ¿sí? Ahora, entre las tensiones el ángulo es 60 grados. ¿no? Eso sería si yo prolongo a, a esta tensión. Si yo prolongo esa tensión, entonces este ángulo de aquí sería el 60 grados, sería este ángulo entre la tensión y la tensión. Entre esta tensión y la otra tensión, este ángulo es 60 grados. ¿Ya? Este de aquí vale 60 grados. ¿Ya? Si él vale 60, ¿no? es este ángulo: pues, entre la tensión y la tensión. Entre la tensión y la otra tensión hay 60. Entonces, este de acá sería el, el suplemento 120, ¿sí o no? Eh, por lo tanto, acá se forma un triángulo. Y cuyo ángulo es 120 grados. Ahora, chicos, ustedes, como dominan su geometría, ya está por demás decir cuánto vale el, el lado. O, o qué relación hay entre los lados. Bueno, de todas maneras, lo voy a indicar para que recuerden. Cuando ustedes tienen un triángulo donde los lados son iguales, LSA, LSA, y el ángulo es 120 grados. ¿no? Entonces, por geometría, usted lo puede demostrar que el lado que se lo pone es A por la raíz de 3, ¿sí o no? Ya, eso por geometría se cumple. Y eso usted, por geometría, lo puede demostrar. ¿no? Le traza la altura, 60-60, y ya lo, lo, lo obtiene. O puede usar ley de ley de senos también, como decía. Pero yo aplico esta propiedad. Si el es A, él es A, el ángulo es 120, de frente, este vale A raíz de 3. Esa es la propiedad de ese triángulo. Entonces voy a aplicar aquí. Si el es 120, el es T, este lado sería T raíz de 3. Ya está. Entonces igual, ¿no? T raíz de 3 es este lado, pero este lado es la fuerza de gravedad. Entonces igual ¿sí o no? La fuerza de gravedad de este sistema sería T raíz de 3. Muy bien. Eh, como la esfera tiene 3 kilos, o oh, perdón, ¿cuánto dice la esfera? A ver, 10 kilos, 10, 10, 10. La masa del sistema es 30 kilos, ¿sí o no? La masa de todo el sistema sería 30 kilogramos, porque cada esfera es de 10 kilogramos. Entonces, entre esas esferas hay 30 kilogramos. Por lo tanto, la fuerza de gravedad del sistema sería 300, ¿no? porque la masa, por 10, 300. Reemplazo. La fuerza de gravedad es 300 igual a T rey de 3. Divides. Si o sea, 300 entre rey de 3. Racionaliza y sería 100 rey de 3. Esa es la tensión. 100 si rey de 3, clave E de elefante. Muy bien. la foto. Eh, cuando analiza sistema, todo lo que está dentro del sistema ya no es necesario dibujar. ¿no? Por ejemplo, acá hay reacción entre esas esferas, ¿no? Reacción, reacción. Esa es una fuerza interna. Ya no es necesario dibujar fuerzas internas. Solo se dibujan fuerzas externas del sistema, fuerzas que salen del sistema. Tensión, tensión, reacción, reacción y gravedad. Las fuerzas internas ya no es necesario dibujar. Bueno, usted, si sí, claro, también de repente lo ha hallado por otro camino, ¿se le da la misma respuesta? No hay problema, es válido. Claro, cuando hay todo idéntico, pues considerar que hay simetría, todo es simétrico. Claro, es más por equilibrio, ¿no? Por equilibrio, fuerza a la derecha igual fuerza a la izquierda. O sea, esta reacción es igual a esta reacción. Sí o sí son iguales. Uno por la simetría, porque todo es simétrico. Y otro es también por equilibrio: ¿sí no? fuerza a la derecha igual fuerza a la izquierda. Sí, se puede considerar así también. Bueno, el problema te da de dato. Que entre las tensiones hay 60 grados. ¿no? Están preguntando cómo sale 120 grados. Ya, por dato, entre las tensiones hay 60 grados. Eso lo voy a pasar aquí al triángulo. Entre esta tensión y la otra tensión, ¿no? si esta tensión lo prolongara, entre las tensiones hay 60 grados. Este ángulo lo he pasado aquí, entre la tensión y la otra tensión, hay 60 grados. Como L es 60, este es su suplemento, 120. Y con eso ya se aplique la propiedad. Nuevamente, ¿ah? ¿eh? Como aquí hay simetría, por la simetría las tensiones deben ser iguales por la simetría, chicos. Claro, pues, porque si una tensión fuese mayor que la otra, no habría simetría, ¿no? Entonces no habrían mismos ángulos, cambiarían los ángulos. Como todo es simétrico, por eso que aquí las tensiones son iguales y estas también son iguales. Ya, avanzo, ya, siguiente problema. Bueno, lo demás es geometría, ¿no? Por propiedad de la geometría, si un lado vale A, el otro lado vale A, este lado opuesto vale A raíz de 3. Eso dice aquí. Si este lado vale T, T es el módulo de la tensión, por supuesto. Esta otra T es módulo de la tensión. ¿Cuánto vale el lado que se lo pone a 120 grados? El lado que se lo pone vale T raíz de 3. O sea, módulo de T por la raíz de 3. Ese es este lado que se opone. Estoy aplicando la propiedad. Y bueno, de ahí es igual y te sale. Ya, entonces continuamos. Problema 3. Ya dice: el sistema que se muestra se encuentra en reposo. El módulo de esta fuerza depende del tiempo según 30 más 2t. ¿no? Que está en Newton. T está en segundos. T es tiempo, entonces. T es tiempo que está en segundos. Indique el intervalo de tiempo en que las cuerdas 1 y 2 se mantendrán tensas conjuntamente. Entre qué intervalo de tiempo las cuerdas están tensas, dice. A ver, dibujamos el sistema. Cuerda, 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 cuerda. Ya. Acá me conviene analizar este nudo. A este nudo voy a analizar, porque ahí van a haber tensiones sobre este nudo. Entonces dibujando tendríamos lo siguiente, ¿no? Ya, esta fuerza F que dice vale 30 más 2T. Esta fuerza vale 30 más 2T. Ese es el dato. Bien, aquí habría tensión 1, tensión 2 y aquí tensión 3. Bueno, esta tensión valdría 30, ¿sí o no? Ya que él jala con, con 30 newton porque su masa es 3 kilogramos. Su gravedad es 30, entonces él jala con 30. Esta fuerza va a ser 30 newton. Esta fuerza de aquí es 30. Entonces voy a tener aquí cuatro fuerzas. Bien, como hay equilibrio, ¿no? en todo momento hay equilibrio, entonces la fuerza resultante es nulo. La fuerza resultante es nulo, porque en todo momento hay equilibrio. Y si la fuerza resultante es nulo, entonces se cumple que los vectores deben formar un polígono cerrado. Los cuatro vectores deben formar un polígono cerrado. Eso se cumple cuando el vector resultante es nulo. Entonces dibujamos el vector y formamos el polígono. Entonces agarro la gravedad y lo traslado, 30. Luego el otro, F, que es 30 más 2T, Luego el otro, la tensión 1. Y cierro la figura, el polígono con T2. ¿Está? Los vectores están uno a continuación del otro. Y forman un polígono cerrado. Claro, eso es válido porque la resultante es nulo. Entonces ahí se cumple que forman polígono cerrado. ¿Ya? Bien, la tensión 2 es horizontal. Y la gravedad es vertical, por eso que aquí hay 90 grados, ¿ya? Entre la horizontal y la vertical. Bien, ahora, de este gráfico de fuerzas, date cuenta que el que está variando es F, ¿sí o no? Porque depende del tiempo. A medida que avanza el tiempo, F está aumentando. Y si F aumenta, van a cambiar estos otros vectores. Va a cambiarte uno y va a cambiarte dos. Bueno, la gravedad, si sí está definida, él no cambia. Esta fuerza va a aumentar de módulo, porque está aumentando a medida que aumenta el tiempo, ¿sí o no? Aumenta F, aumenta F. O sea, a medida que aumenta F, esta es fuerza 1 y la fuerza de tensión 2 van a variar en módulo. Pero las direcciones van a ser las mismas, la dirección no cambia. Si él siempre va a ser horizontal y él siempre va a ser inclinada, 37 grados. Solo va a variar el módulo, más no la dirección. ¿Está bien? Bien, eh, el ángulo es 37 por aquí, No prolongando ¿no? este angulito. 37, 53 es este ángulo. Entonces ese ángulo está aquí, ¿ven? Entre la gravedad... Y esta fuerza F, ¿no? 53, ¿sí o no? A ver, claro, este es 53. ¿Por la simetría? Bueno, pues, chicos, este es 53. ¿Por la simetría? ¿sí o no? Bueno, acá igual, por la geometría mejor, ¿no? Para ahí no confundir. Por la geometría, ¿no? Si él es 37, 90, este es 53. Entonces, F con la vertical forma 53 grados. Mejor así, ¿no? Para que no, no se equivoque. Ya, entonces chicos, F con la vertical forma 53 grados. F con la vertical forma 53 grados. Muy bien. Voy a continuar a planteando lo siguiente, ¿no? a medida que F aumenta, T1 y T2 va a estar variando, va a estar cambiando. ¿sí? Y va a cambiar de esta manera, mira, ¿qué pasa si esta fuerza aumenta, no? Con el tiempo, pues, ¿sí o no? Aumenta el tiempo para T1, la fuerza sería 32. Para T2, 2 por 2, 4, la fuerza sería 34, ¿no? Para T3, 3 por 2, 6, más 30, la fuerza sería 36. O sea, la fuerza, a medida que pasa el tiempo, va aumentando de tamaño. Va aumentando de tamaño. Al inicio, cuando el T vale 0, para el instante T0, esta fuerza sería 30. En el instante T0, la fuerza es 30. O sea, parte de ahí la fuerza. Al inicio, la fuerza es 30, T0. Luego ya la fuerza empieza a aumentar. Entonces aumentará, mira. Claro, la fuerza aumenta de tamaño, entonces va a cambiar de tamaño T1 y T2. T1 será este y T2 será un poquito más grande. Pasa el tiempo y esta fuerza sigue aumentando de tamaño. Aumente de tamaño. Te das cuenta que el T1 va reduciendo de tamaño y el T2 si va cambiando, va aumentando su tamaño. Ahí está F, T1 y T2. Sigue aumentando de tamaño. Y llegará un momento en el cual... F se hace de un valor tal que la tensión 1 se hace cero. En algún momento, ¿sí o no? Entonces, En algún momento la tensión 1 se hace cero. O sea, deja de haber tensión en la cuerda 1. Solo quedará F, tensión 2, ¿no? la tensión 2 y la gravedad. O sea, quedarán tres fuerzas en algún momento, ¿sí o no? Y a medida que aumenta F, esta tensión 1 va disminuyendo su módulo y en algún instante la tensión 1 se hace cero. Aquí, ¿no? T1 se hace cero. Solo quedarán las otras tres fuerzas. ¿Ya? Claro, chicos. Eh, por la geometría, ¿no? Cuando la tensión 1 se hace cero, este vector f se puede conocer. Como él es 30 y él es 53, esta es la hipotenusa de un triángulo rectángulo. 30, 40, esta sería 50, ¿sí o no? Claro, esta fuerza sería 50 por el triángulo notar. ¿Ya? Ajá. Ahora, con eso voy a hallar en qué instante logra hacer 50 esta fuerza, ¿sí o no? ¿No? Ya, tómale foto y eso lo hago en la siguiente diapositiva. A ver, rapidito. Tómale foto. Ya, listo, ¿eh? continuamos. Ya le tomaste foto. Ya igual esta diapositiva lo voy a copiar en la siguiente. Ahí está. Ya lo copié la diapositiva aquí. Aquí está la diapositiva que estábamos mencionando. Bueno, tenía este triángulo entonces. Teníamos el triangulito, bueno, la, el polígono, primeramente, para T0, ¿no? La fuerza era 30. Acuérdate, para T0. Y luego la fuerza empezó a aumentar, tal que en algún momento. ¿No? Esta tensión se hizo cero, ¿sí o no? Esta tensión disminuyó hasta hacerse cero. O sea, la tensión 1 dejó de ten... La cuerda 1 dejó de tensar. Entonces, como él era 30, este es 50 y el otro este 4, ¿no? O esto sería 40, ¿no? La tensión 2. Bien, ahora, ¿para qué instante de tiempo esta fuerza vale 50? A ver, calculemos. O sea, sería, ¿no? La fuerza que vale 30 más 2T debe ser 50, ¿sí o no? Claro. 30 más 2T debe ser 50. Y ahí te va a salir el instante. Para T2, ¿no, chicos? Para T2, ¿no? A ver, vamos a comprobar. Ya, entonces, eso quiere decir también, jóvenes, que. La fuerza ya tenemos de dónde a dónde va a variar. Esta fuerza F va a variar desde el mínimo que es 30, cuando el T vale 0, ¿sí o no? Para T0 la fuerza era 30, ese es el mínimo valor de la fuerza, 30. Y varía hasta 50, ¿sí o no? Hasta, hasta menos de 50, ¿no? Porque cuando ya es 50 la tensión 1 ya no hay. El problema te decía, ¿no? Indique el intervalo de tiempo en que las cuerdas se mantendrán tensas. Entonces las cuerdas se mantendrán tensas, ¿no? Hasta que, hasta que la fuerza sea menor de 50, ¿sí ¿no? O menor o igual que 50, ¿no? Porque después de 50 ya, ya no va a haber tensión, tensión 1, ¿sí, ¿no? entonces hasta antes de 50. Ya ahí está, ya lo están hallando. Entonces. Bueno, reemplazo. La fuerza sería. Bueno, 30 más 2T varía entre 30 y 50. Eh, a todos le resto 30. Y divido entre 2. Muy bien. Sería entre 0 y 10, entonces. La clave es la B de buenos. Uy. A ver. Ya, ahora sí. Ya, esa es la respuesta, chicos. Esa es la respuesta. Claro, también lo puedes hacer por partes. ¿no? Primero pones en T0 la fuerza, bueno, te salió 30 y con eso ahí es el T, ¿no? T inicial 0. Y la otra es cuando... La tensión 1 deja de tensarse, la cuerda 1 deja de tensarse, T1 es 0 y ahí se obtiene el otro tiempo. ¿no? Cuando T1 sea 0, la fuerza es 50. ¿no? Ahí te sale el tiempo 10. Aquí debe ser menor, chicos. Menor debe ser. Este es menor. Es menor, es. Claro, ¿no? Porque se quiere que las cuerdas, dice, estén tensadas, ¿no? Se quiere que las dos cuerdas estén tensadas. Entonces, para que estén tensadas las dos, entonces. Eh, Aquí debe ser menor, ¿no? No debe llegar a 50, ¿no? Porque cuando ya la fuerza vale 50, ya la tensión es cero. Pero acá le dice que no, no se quiere que las dos tensiones sean cero. Se quiere que todavía existan tensiones. ¿no? Entonces, todavía existe tensión cuando F todavía es menor que 50, ¿no? Entonces, F tiene que ser menor que 50. Porque cuando ya es 50, ya la tensión es cero. Entonces, ya no cumple la condición. Bueno, así debería ser. Ahora sí, esa es la clave. Toma la foto. Chicos, hemos dicho que cuando la fuerza aumenta, esta tensión va reduciendo su módulo. ¿Ve? Cuando la fuerza está aquí, la tensión 1 está aquí y la tensión 2 es esta. La tensión 1 reduce su módulo. Cuando la fuerza F aumenta, porque sí o sí la fuerza F está aumentando. Cuando la fuerza F aumenta, la tensión 1 va disminuyendo su módulo. ¿Ven? A medida que F va aumentando, esta tensión 1, fíjate, está disminuyendo la tensión 1. En algún momento se hace cero. Eso ocurre porque F va aumentando. Si a medida que vas jalando, vas jalando. Al jalar haces que esta cuerda se va disminuyendo su tensión. Llega un momento en que esta cuerda deja de tensarse. O sea, la tensión 1 es 0, aquí, ¿no? Cuando la F es 50. Cuando la fuerza llega a 50, esta cuerda 1 deja de tensarse, según este grafo. Claro, cuando la componente vertical de F sea treinta, exacto. Ya, sigamos, ya chicos, sigamos, sigamos, sigamos. El problema 4 dice, ¿qué valor debe tener el coeficiente de rozamiento estático entre la barra homogénea y el disco para que el sistema se encuentre en equilibrio? Considere discos homogéneos. ¿Qué valor debe tener el coeficiente de rozamiento estático entre la barra homogénea y el disco? Para que este sistema se encuentre en equilibrio. Ya, considere discos homogéneos, o sea, su centro de gravedad está en el punto medio, ¿no? Eso es disco homogéneo. La masa de la barra es cinco veces la masa del bloque. Ya, entonces, solución. ¿Qué valor debe tener el coeficiente de rozamiento estático? Ya, piden el coeficiente de rozamiento estático para que el sistema esté en equilibrio. Uh, hagamos un DCL entonces, para cada cuerpo, ¿ya? Y ahí está la barra y aquí está la polea. ¿no? Aquí está el bloquecito. Chicos, acá, como te piden coeficiente de rozamiento, vamos a usar el coeficiente de rozamiento. Entonces, ahí se debe entender que ya la fuerza de rozamiento debe ser máximo, el rozamiento estático, ¿no? Para poder usar el coeficiente mu, que es lo que nos piden. Ya, entonces debes tener en cuenta, ¿no? Si me piden coeficiente de rozamiento, entonces aquí debe haber ya fuerza de rozamiento estático máximo, porque ahí va a aparecer ese coeficiente de rozamiento, ¿ya? Bien, con esa idea analizamos. Y aquí hay fuerza de gravedad del bloque y aquí hay tensión, tensión, gravedad, tensión, tensión. Eh, este disco tiene también su fuerza de gravedad, ¿no? Su peso del disco. Bueno, ahora entre él y él hay fuerza normal, por ejemplo, ¿sí? una bueno, irreacción. Aquí está la normal, ¿ven? entre la barra y el disco, hay una normal. Ahora, como esta cuerda lo jala, entonces hace, al jalar con la tensión, hace que este disco tiende a rotar en sentido horario, porque la tensión lo jala. Hace que el disco tienda a rotar en sentido horario. Por lo tanto, la fuerza de rozamiento se opone. Esa es la fuerza de rozamiento estático máximo. Se opone. ¿Ya? Ese es para el disco, no? ¿sí? Ahora, DCL para la barra. La barra tiene fuerza de gravedad. Barra homogénea. Su fuerza de gravedad más o menos debe estar en el punto medio de la barra. ¿Ya? Su fuerza de gravedad más o menos debe estar en el punto medio. ¿eh? ¿Qué más? Fuerza normal, ¿no? Claro, como acción y reacción. Bueno, pues, si aquí hay una normal, él reacciona y también le da su normal. Como acción y reacción. Si aquí hay fuerza de rozamiento, aquí también hay fuerza de rozamiento. ¿No? Como acción y reacción. La acción y reacción tienen direcciones opuestas. Si para él está hacia abajo. Para el otro debe estar hacia arriba, direcciones opuestas. Esa es la fuerza de rozamiento máximo para la barra. Para la barra tengo esas fuerzas, ¿no? Gravedad, rozamiento máximo, normal. Y bueno, aquí habría una reacción en la articulación. ¿Ya? Esa es una reacción R. Ya, ahora, analicemos a cada cuerpo con equilibrio. ¿no? Analicemos. ¿No? Eh... Como me piden el coeficiente de rozamiento, ese coeficiente es fuerza de rozamiento máximo entre fuerza normal. ¿Ya? Hay que buscar cuánto vale la fuerza de rozamiento estático máximo y cuánto vale la fuerza normal. Hay que buscar ello. Bien, mmm, analizando el bloque, su fuerza de gravedad 10m. Entendiendo que la masa del bloque es m, el bloque es de masa M. ¿Está bien, chicos? Si la masa del bloque es M, su fuerza de gravedad es 10M, masa por G10, 10M. Por equilibrio, la tensión también vale 10M. Misma cuerda, misma tensión, esta tensión vale 10M. O sea, aquí tengo una tensión que vale 10M. Ahora, la masa de la barra es 5 veces la masa del bloque. Entonces, esta barra tiene una masa que es 5 veces M, ¿sí o no? 5 veces la masa del bloque. Por ello que su fuerza de gravedad de la barra sería 5M por G, o sea, 50M. Esa es la fuerza de gravedad de la barra, ¿sí o no? 50M. ¿No? Porque su masa es 5M, ¿no? Bien, ahora con eso voy a analizar al disco. Y voy a analizar a la barra. Analizando al disco, me va a salir la fuerza de rozamiento. Y analizando a la barra, me va a salir la fuerza normal. Y luego ya voy a reemplazar aquí. Entonces, ese análisis lo hago en la siguiente diapositiva. Tómale foto a esto, rapidito. Bueno, la reacción R1 yo lo dibujé al azar. Exactamente, no sé cómo es la reacción. Yo lo dibujé al azar. Profe, ¿Por qué así? Bueno, si deseas, dibújale en otra dirección. Ahora, se puede determinar, sí se puede determinar haciendo equilibrio, ¿no? Tienes que aplicar momentos aquí para hallar esa reacción. Con momentos vas a determinar la dirección exacta. ¿Ya? Pero bueno, yo lo he dibujado al azar R1. Lo dibujé al azar, chicos. Si deseas dibujarle un poco más diagonal. Si deseas dibujarle en otra diagonal. Ya haciendo equilibrio se demuestra la dirección exacta. Recuerden que aquí en la interacción de la barra con el disco estoy dibujando las fuerzas de acción y reacción. Las fuerzas de acción y reacción son de direcciones opuestas. Tercera ley de Newton. Si esta es la acción, esta es la reacción. Son de igual módulo. Ambos son fuerza normal, fuerza normal. Igual ocurre con el alorzamiento, ¿no? Esta es la acción, esta es la reacción. Acción y reacción en la zona de contacto, acción. ¿sí no? Acción y reacción. Son de direcciones opuestas, la acción y reacción. Tercera ley de Newton. Si para él es hacia abajo, para el otro debe ser hacia arriba. Esta R es reacción. O sea, él está apoyado en una articulación y en la articulación hay otra reacción. Profe, ¿por qué está así? Bueno, igual, lo dibujé al azar esa reacción. Esta reacción lo dibujé al azar. Exactamente no sé cuál es la dirección. Puede ser así, puede ser de repente un poco más diagonal. No lo sé. Lo he dibujado en una dirección, ¿no? Considerando que así va a ser la reacción. ¿Ya? La reacción aquí y aquí, ojo, lo he dibujado en una dirección digamos así, de manera libre. Exactamente no sé si es así la dirección. Y a eso ya lo determino haciendo equilibrio, ¿no? Aplicando momentos, ya se determina la dirección exacta. Por momentos yo lo dibujé nada más así. Bueno, no, no voy a ponerle tanto énfasis porque no, no voy a hallar esa reacción. ¿no? Sería extenderme demasiado porque no me pide la reacción, ¿sí o no? ¿Qué es lo que yo busco? La fuerza de rozamiento. ¿Qué más? La normal. Entonces, me voy a centrar en lo que quiero, Sion. ¿sí? Claro, me siento en lo que quiero, ¿ya? Las otras no tanto porque no, no me piden. Pues me voy a extender demasiado de en hallar las otras fuerzas, ¿sí? Ya, entonces continuamos. Ya, a ver, uh, chicos, aquí está ese sistema que ya lo he dibujado en la diapositiva anterior, ¿no? Y ya, aplico equilibrio, ¿ya? Para la barra... Y luego para el disco. En la barra voy a hallar la fuerza normal. ¿De qué manera? Tomando momentos. ¿Dónde, profe? Aquí respecto de A. Justo para que se anule esa reacción, aquí coloco mi centro de momentos. Ahí ya no me preocupo de esa reacción. ¿Cómo es? ¿Qué dirección tienen? Ahí ya me, me, me olvido de esta reacción. Colocando aquí mi centro de momentos. Pues acuérdate, fuerza normal, fuerza de rozamiento... Fuerza de gravedad. Sí o no. Hay fuerza de gravedad que era 50 m. Bueno, fuerza de gravedad de la barra es 50 m. Eh, ya, chicos. El ángulo aquí por dato es 37, por dato. Entonces 90, 53. Este ángulo es 37. Ya, a la gravedad lo descompongo, ¿ya? Paralela y perpendicular a la barra. Como es 50, este lado vale 30 y este lado vale 40. ¿Ya? Lo descompuso Ahora voy a aplicar momentos respecto de A. ¿No? A es centro de momentos para anular R1. ¿pa? Porque R1 no me interesa. Entonces pues aquí coloco centro de momentos. Respecto de A, diré momento en sentido antihorario igual momento en sentido horario. El momento en sentido antihorario. A ver, respecto de A, centro de momentos es A. Bueno, respecto ya a la fuerza normal empuja hacia arriba. Entonces, él es sentido antihorario. Esta fuerza de 40 jala. Jala. Entonces hace rotar en sentido horario. Antihorario es para la fuerza normal y horario es para la fuerza de 40. Y voy a reemplazar aquí. Momento en sentido antihorario. Es el momento de la normal, ¿no? El sentido antihorario es el momento de la fuerza normal. La fuerza normal por distancia. Fuerza normal por la distancia 6R, ¿sí o no? Esa es de fuerza normal por la distancia 6R. Respecto de A, no te olvides, A es el centro de rotación. Bien, eh, entonces fuerza normal por la distancia al centro de rotación. Igual, momento en el otro sentido, ¿no? Respecto de A, en el otro sentido es el momento de la fuerza de 40. O sea, 40 por la distancia 5R. 40, 40M es la fuerza componente, ¿no? 40M por la distancia 5R. R con R se va, saco mitad y quedaría 20 por 5, 100M entre 3. Ya, esa sería la fuerza normal. Ya conozco la normal, ya tengo la normal, ¿sí o no? Ahora voy allá a la fuerza de rozamiento analizando al disco. ¿no? A la polea. La polea, acuérdate, tenía esas fuerzas. Fuerza normal, rozamiento máximo, tensión, gravedad y reacción. Bueno, como la reacción no sé cómo es, qué dirección es, yo lo coloqué así, ¿no? Al azar. Entonces, para anular, para no preocuparme por esta reacción, aquí voy a colocar mi centro de momentos en O. Entonces, aplico momentos respecto de O, respecto del centro del disco. Entonces, momentos, diré, ¿no? Momento en sentido antihorario igual momento en sentido horario. Respecto de O, se va a cancelar el R y la gravedad del disco, porque ellos no van a generar momentos respecto de O. La fuerza normal pasa por O. También él no va a generar momento. Toda fuerza que va a pasar por el centro de rotación no genera momento. Entonces, ¿quién genera momento? Momento genera esta fuerza de rozamiento y la fuerza de tensión. Ellos van a generar momentos. Las demás fuerzas, como pasan por el centro de rotación, no generan momento. Les voy a reemplazar, ¿ya? Respecto a momento en sentido antihorario. Antihorario sería la fuerza de rozamiento máximo. Empuja y hace rotar en sentido antihorario. Horario sería la fuerza de tensión, ¿sí o no? Que vale 10m, ¿no? La tensión porque jala hacia abajo y ese sí va a hacer rotar en sentido horario. Antihorario es la fuerza de rozamiento y horario es la fuerza de tensión. Ahí lo opero. El momento en sentido antihorario respecto a Dios será la fuerza de rozamiento por su distancia R por el rozamiento máximo, por la distancia R. Y al momento, en el otro sentido. O sea, la fuerza de tensión por su distancia, 3R. R con R se va. Y la fuerza de rozamiento máximo es 3 veces la tensión. O sea, como la tensión es 10M, sería 30M, ¿sí o no? Claro, porque la tensión vale 10M, ya lo hemos visto. Entonces, sería 3 por 10M. 30M es la fuerza de rozamiento máximo. Ya está, ya hallé la fuerza de rozamiento más Ya tengo la fuerza de rozamiento máximo, ya tengo la fuerza normal. Con eso puedo hallar el coeficiente mu. ¿sí no? Reemplazando en la ecuación 1 para hallar el coeficiente mu. El mu sub s es fuerza de rozamiento máximo entre fuerza normal. Entonces reemplazo. Fuerza de rozamiento máximo, 30 m. Entre fuerza normal, 100 m tercios. Ahí está, mira. Fuerza de máximo es 30 m entre la normal 100 m tercios. M con M se va. 3 por 30, 90 entre 100. O sea, 9 sobre 10, 0,9. Esa es la respuesta. Clave, la E de elefante. Esa es la respuesta, chicos. Ya toma la foto. ¿Por qué esto vale 4R? O 4R de aquí. Ah, ya no te olvides que él es punto medio, ¿no? O sea, la fuerza de gravedad de la barra actúa en el punto medio. Entonces, si esto vale 5R, todo valdría 5R, ¿sí o no? Y de acuerdo al problema inicial, la relación de, de, de distancias también es dato, ¿no? Mira, ahí está la, la relación de distancias. ¿ve? Es dato la relación de distancias. 4R, 6R, todo es 10R, ¿no? La mitad, 5R, ¿sí o no? eso es lo que hemos hecho. ¿ve? La mitad, 5R, este es 4R por dato, este es R, entonces. O sea, todo está en el gráfico, ¿sí? todo está en el gráfico. Ya, vamos a avanzar, ya, vamos a avanzar. El problema 5 dice así. En el gráfico, las barras se encuentran articuladas en A y están unidas por un resorte sin deformar. Ya, están unidas por un resorte. Al inicio no está deformado el resorte. Calcule la masa que debe colocar lentamente en el gancho. Para que las barras de masa despreciables y lisas formen 90 grados. Para que las barras de masa despreciables, ojo, barras de masa despreciable y lisas formen 90 grados. L vale 10 raíz de 2. Aquí también hay simetría, ojo, L, L hay simetría. Barras de masa despreciable. O sea, la barra no tiene masa. Y la constante de rigidez es 5 Newton por centímetro. Calcule la masa que se debe colocar lentamente en el gancho. Y el problema te pide hallar la masa que se debe colocar lentamente en el gancho. Para que las barras formen 90 grados entre sí. A ver, solución. Me piden allá la masa de, del gancho, del bloque, ¿no? Que se va a colocar en el gancho. Ya. Inicialmente yo tengo este sistema. Dos barras de igual longitud que están separadas 15 centímetros en, en el piso. Luego aquí se coloca un cuerpo, ¿no? Y ese cuerpo hace que con su peso jala. Ya sé que este, este extremo baje un poco. ¿no? Y si este extremo baja, el otro extremo avanza a la derecha ¿no? y el otro avanza a la izquierda. Esta ya es la situación cuando ya se colocó un bloquecito. ¿no? Entonces en el gancho colocas un bloque y el bloque con su peso jala y al jalar este extremo baja y los otros extremos se alejan. Ya te dice, ¿no? ¿Cuál es la masa que se debe colocar? O sea, te piden la masa de este bloque. Piden la masa del bloque. Para que las barras de masa despreciable, o sea, son barras ideales, formen 90 grados. Aquí van a formar 90 grados. Muy bien, va a quedar así la, la situación final. ¿sí? Haciendo un DSL, aquí hay fuerza normal, fuerza normal. El resorte se ha estirado, hay fuerza elástica, fuerza elástica, porque se ha estirado el resorte. Oh, ya, aquí chicos está la fuerza de gravedad, ¿sí o no? Con la que jala el bloquecito. El bloque jala con una fuerza de gravedad que es 10m, masa por G. Ahora, como son barras lisas, entonces no hay fuerza de rozamiento aquí. Ya, son barras lisas, entonces no hay fuerza de arrozamiento. Solo hay fuerza normal, fuerza normal, fuerza elástica, fuerza elástica. ¿No? Y bueno, para las barras aquí hay fuerza de gravedad, ¿sí? ¿No? que vale 10m. Bien, ahora, la barra mide 10 raíz de 2, 10 raíz de 2. Esto es un triángulo notable de 45 grados. 45 grados. 10 raíz de 2, 10 raíz de 2. Esto es 10 raíz de 2 por raíz de 2. O sea, todo vale 20. Por el triángulo notable de 45 grados, esta hipotenusa vale 20. Y por la simetría, le corto la mitad, es 10 y 10. ¿Está bien? O sea, del, del medio al extremo hay 10 centímetros. Ya, ahora. Chicos, ¿puedo saber cuánto se ha estirado el resorte? ¿Puedo saber la deformación, sí o no? La longitud final del resorte es la longitud inicial más la deformación. Eso voy a aplicar para hallar el X, la deformación. La longitud final del resorte vale 20, sí o no? La longitud inicial del resorte es 15. 15 más X. De aquí el X vale 5 centímetros. Entonces, viendo la longitud de resorte, estoy determinando la deformación. ¿Ya? X vale 5. Ahora, a veces conviene el sistema, a veces conviene analizar por separado. Chicos, eso ya con la práctica van a determinar cuándo vas a analizar sistema, cuándo vas a analizar un cuerpo, ¿no? Dependiendo del análisis del sistema. No, no te voy a decir, siempre se aplica aquí, porque. Entonces, sería de repente mecanizarte, ¿no? La idea es no, no volverte mecánico, ¿no? sino que tienes que analizar y ver en qué momento me conviene aplicar sistema y en qué momento me conviene analizar por separado. Entonces, eso ya es de acuerdo a tu análisis. ¿Ya? Bueno, para mí, gráfico en este caso, mmm, puedo aplicar, a ver, analizando sistema de repente, sistema. Bueno, es más, sin sistema, bueno, para las barras puedo aplicar, ¿no? Fuerzas hacia arriba igual fuerzas hacia abajo. ¿Cuál bueno, sería el sistema? ¿no? Fuerzas hacia arriba para el sistema es fuerza normal y fuerza normal. O sea, dos fuerzas normales. Y la fuerza hacia abajo es la gravedad. Y es M. De la normal sería 5M, entonces. Bueno, aquí tengo una relación, ¿no? Que la normal vale 5m. ¿Ya? Bien, esa es la normal. Ahora, pero yo, lo que yo busco es la masa, ¿sí o no? Para ya la masa necesito a la fuerza normal entonces. Para ya la masa necesito conocer cuánto vale la fuerza normal. Ahora, como ya analicé el sistema, para el sistema hice equilibrio en la vertical. Ahora voy a analizar por separado. ¿ya? A una de las barras, a él o a él, a cualquiera. Entonces analizo por separado. ¿ya? Ahí está. Voy a analizar a esta barra que está en el lado izquierdo. Esta barra tiene acá 10 centímetros, tiene fuerza normal y fuerza elástica. Bien, lo que yo busco es la normal. ¿no? Conociendo la normal, va, va a ver la, la masa, acción. ¿sí? Ahora, la barra es ideal, dice, ¿no? Sí, barra de masa despreciable, o sea, la barra no tiene fuerza de gravedad, no? La barra es de masa despreciable, eso es lo que estamos analizando. Eh, acá, él está apoyado en la otra barra, entonces él va a tener do, dos componentes de la reacción. Una horizontal y otra vertical. En el punto de apoyo con la otra barra va a haber dos componentes de reacción. RY y RX. RY y RX. Va a haber dos componentes. ¿Ya? Ahora dibujo la dirección para hacer equilibrio. Pues, si hay a la derecha, debe haber a la izquierda. Si hay hacia arriba, debe estar el otro hacia abajo. Si haciendo equilibrio, me, me guío para la dirección. Bueno, lo que busco es la normal. Para hallar la normal, puedo aplicar momentos respecto de esta esquina, por ejemplo. ¿no? Podemos hacer momentos para anular ellas y hallar la fuerza normal, ¿sí o no? En función a la fuerza elástica, la fuerza elástica se conoce porque se conoce la deformación. Bueno, eh, el ángulo es 45, no te olvides, ¿no? 10, 10, este ángulo es 45 grados. Si él vale 10 centímetros, él vale 10 centímetros. ¿Está bien? Ya, aplico la segunda condición del equilibrio respecto de esta esquina A. Respecto de esta esquina. Me conviene colocar aquí mi centro de momentos ¿no? para calcular la fuerza normal. Colocando en A, en esta esquina, mi centro de momentos, Rx y Ry los anulo. Esa es la ventaja, que a ellos ya no los trabajo. O Al sea, tomar momentos, solo trabajaré con fuerza elástica y fuerza normal. Entonces hacemos momentos, ¿ya? Momento en sentido antihorario, igual momento en sentido horario. Ya, ahora, eh, respecto de A, la fuerza normal empuja hacia arriba, ¿no? Sentido horario. Y la fuerza elástica jala, sentido antihorario sería la fuerza elástica. Respecto de A. Reemplazo, momento de fuerza en sentido antihorario. Bueno, en el sentido antihorario es la fuerza elástica, ¿sí? O no? ¿No? Respecto de A. El momento en sentido antihorario es la fuerza elástica. El momento de la fuerza elástica es fuerza elástica por la distancia perpendicular. Fuerza elástica por 10 sería. Igual al momento de la otra fuerza, ¿no? Momento de la normal. Será fuerza normal por la distancia. ¿sí o no? Es fuerza normal por esta distancia perpendicular, que también sería 10 centímetros por la geometría. ¿Está bien? Entonces sería fuerza normal por la distancia perpendicular, 10 centímetros. Se va y la fuerza elástica es igual a la fuerza normal. Me llega a esa relación tomando momentos en A. Bien, fuerza elástica es k por x. Y la fuerza normal, ya lo hemos hallado, es 5m, ¿sí o no? La normal vale 5m, ¿eh? ya lo hemos hallado en la anterior. Ahora reemplazo. El K, el K vale 5 newton por centímetro. El X, el X vale 5 centímetros. Entonces reemplazo ya todo. K vale 5 newton por centímetro y el X es 5 centímetros. Centímetro con centímetro está en la misma unidad, no hay problema, lo reemplazo en centímetro y en centímetro. A vale 5. Y X vale 5. Igual a 5M. De aquí se va un 5 y la masa te va a salir 5 kilogramos. ¿no? Esa es M, ya, chicos. Uh, clave E de elefante. Ya tómale foto, chicos. Ajá. Coloco mi centro de momentos aquí en A con la intención de anular RX y RY. O sea, anulo los momentos de RX y RY. Tomando en A mi centro de momentos, ahí se anula el momento de RX y momento de RY. Solo se trabaja con los que quedan. El centro de momento se puede colocar donde te convenga más, claro. Pudiste haber colocado aquí, ¿no? Pero colocar aquí hallarías RX y RY una relación. O sea, se sea, te haría una ecua otra ecuación que a lo mejor te haría un poquito más larga la solución. Conviene colocar en A para hallar lo que busco, ¿no? La normal, ¿sí? Y hallando la normal, ¿no? Ya se opera. Ya, entonces sigamos, ¿ya? No te olvides, ¿ah? ¿eh? Si hay una fuerza a la derecha, para equilibrio, debe haber una fuerza a la izquierda. RX debe estar a la izquierda por equilibrio. Si hay una fuerza hacia arriba, aquí debe haber una fuerza hacia abajo. El RY debe estar hacia abajo. Sí o sí para que exista equilibrio. ¿Ya? Eso están preguntando. ¿Cómo dibujo las reacciones? Ya, bueno, por equilibrio. El 10M, bueno, el 10M ya está incluido en el RY, ¿no? En el RY ya está incluido el 10M, ¿no? Pero ya no lo voy a indicar, pero ya está de, incluido ahí. Estas reacciones son debido al contacto con la otra barra y, y con la cuerda, ¿no? De ahí ya sale ya esa reacción. Ya, vamos a continuar ya, chicos. Si hay que avanzar, si no es un problema, nos, nos tranqueamos. Ya avanzamos, ¿ya? Y conforme vamos haciendo problemas, vas a ir viendo también más opciones. Y vas a darte cuenta también cómo se dibujan las fuerzas. Ya, el problema 6 dice, calcule la mayor masa que puede tener la esfera lisa. Esfera lisa, con el objetivo de que el sistema no pierda equilibrio. Considere que la fuerza de rozamiento entre la cuña y el piso es 40 N. Calcule la mayor masa que puede tener la esfera lisa. Ya te piden la mayor masa que puede tener la esfera lisa y así que el sistema pierde equilibrio. Ya, la mayor masa que puede tener él es cuando empuja con su peso, lo empuja a la placa triangular y hará que en algún momento esta placa esté a punto de deslizar. O sea, ahí va a haber mayor masa, ¿ya? Cuando al empujar al triángulo ese estará a punto de deslizar. La mayor masa es cuando la placa triangular está a punto de deslizar. O la cuña esté a punto de deslizar. Entonces, en ese momento hay fuerza de rozamiento máximo. Y por dato, vale 40. Considere que la fuerza de rozamiento ¿ve? es 40. Dato. Esto es dato, ¿eh? el problema dice. Bien, ahora dibujo. DCL para la esfera y DCL para la cuña. Bien, para la esfera hay gravedad. Hay reacción y hay la normal, ¿no? Entre él y él hay la normal, ¿sí o no? Muy bien. La esfera es lisa, por eso que la reacción es perpendicular, ¿ya? Porque la esfera es lisa por dato. Aquí no hay rozamiento sobre la esfera porque es lisa. Bien, como sobre la esfera lisa solo hay estas tres fuerzas, puedo formar mi triángulo de fuerzas. Gravedad. Reacción y la normal 1. Bien, el ángulo de la normal se puede conocer, ¿sí o no? Por la geometría. Ya, eso por la geometría, chicos, este es la normal, ¿sí o no? Tú quieres con la vertical, ¿no? Con la vertical. Ya, usted que también maneja la geometría, lo puede determinar, ¿no? Este 90. 37, este 53 y por paralelas, este 53. ¿Está bien, o no? 53 grados y por paralelas, este 53. Por la geometría, uno se puede orientar el ángulo. 53, 90, él es 37, él es 53. Por paralelas, él es 53. Entonces, la normal con la vertical forma 53. ¿no? Normal con la vertical forma 53. Normal con la vertical, normal con la vertical, este ángulo vale 53. Entonces, ya aquí puedo relacionar a la fuerza de gravedad de la esfera con la reacción. ¿sí? Bueno, si él es 53, él debe ser 37. Pues. Ya, a ver, de la geometría, relaciono la tangente de 37, sería este cateto entre el cateto adyacente. Fuerza de gravedad de la esfera entre la reacción. ¿Está? Para hallar la masa de la esfera, porque es lo que pide, la masa que puede tener la esfera, necesito la reacción, ¿sí o no? con su fuerza de gravedad ya conozco la masa. Y para hallar eso necesito la reacción, esta R necesito, la reacción de la pared sobre la esfera. Ahora, para hallar eso, una idea sería analizar por separado a la cuña, no por separado, o lo otro sería analizar al sistema. Más fácil sería analizar el sistema para hallar R. Sistema, ¿ya? como si todo fuese un solo cuerpo. Para hallar R me conviene analizar sistema. El sistema tiene fuerza de gravedad. El sistema tiene fuerza normal. El sistema tiene fuerza de rozamiento estático que se opone a que el cuerpo deslice. Rozamiento estático. Y aquí habría la reacción. Esta es la reacción de la pared sobre la esferación. También sería la reacción sobre el sistema. Bien, por dato, la fuerza de rozamiento es 40. Entonces hacemos fuerza de rozamiento igual a la reacción, ¿no? Por equilibrio, ¿sí o no? Claro, ya que la fuerza de rozamiento vale 40 por dato. Por equilibrio, la reacción también deberá ser 40N. Por equilibrio. Claro, ¿no? Fuerza a la derecha, igual fuerza a la izquierda. Si la fuerza de rozamiento vale 40, la reacción también debe ser 40, chicos. Sí o sí, por equilibrio en la horizontal. Entonces, si R vale 40, reemplazo aquí y ya me sale todo, ¿sí o no? Reemplacemos en la ecuación 1. Tangente 37 es 3 cuartos. Igual, fuerza de gravedad de la esfera. Bueno, ahí lo dejo como. Cuarta gravedad, mg, ¿no? La masa de la esfera por g10 mg. Entre la reacción, la reacción es 40. Si va un cero, cuarta, cuarta, y la masa sale 3 kilogramos. Clave C de casita. Ya, tómale foto, chicos, tómale foto. Cuando analizas sistema, ya no es necesario dibujar la reacción entre los cuerpos. Ya, cuando analizas a un sistema, ya no es necesario dibujar la reacción interna. jóvenes, si esto tiene poca masa, simplemente se apoya y haría que el triángulo presente tendencia a resbalar. Solamente habría tendencia a resbalar. Mientras más masa tiene esta esfera, ¿no? va a presionar más. Pues hará que el otro tenga más tendencia a deslizar. Mientras más masa tiene la esfera, presiona más y habría más tendencia a deslizar. Ahora, la máxima masa que puede tener la esfera es cuando al presionar hace que la placa esté a punto a punto de deslizar. Ahí la masa de la esfera sería máximo. Cuando al presionar al otro, hace que el triángulo esté a punto a punto de deslizar. La mayor masa... Que puede tener es cuando la cuña o el triángulo esté a punto de resbalar. Ahí es mayor más. Ya, siguiente, siguiente. Ya lo copiaste. ¿eh? Avanzamos, ya sí, avanzamos. Si no, nos dan el tiempo, chicos. Ya, a ver, ¿qué dice? Se muestra una barra homogénea, barra homogénea de 10 kilogramos y una esfera de masa 8 kilogramos en equilibrio. Calcule la reacción de la pared sobre la barra. Ajá, la pared es lisa, te pide la reacción de la pared sobre la barra. BC es cuatro veces AB. BC es cuatro veces AB. Hay una relación de, de lados. Muy bien, dibujamos el sistema. Bueno, aquí voy a hacer separación imaginaria para dibujar las fuerzas entre ellas. ¿Ya, chicos? Analizamos a cada cuerpo. Primero a la esferita. O también puedes empezar con la, con la barra, ¿no? No hay problema. ¿Ya? Para la esferita tendría fuerza de, de gravedad. Como su, la masa de la esfera es 8 kilogramos, su fuerza de gravedad es 80 Newton. Habría fuerza elástica que lo sostiene a la barra, a la esfera, ¿no? Fuerza elástica hacia arriba porque lo sostiene. Y bueno, en punto de apoyo, punto de contacto, hay acción y reacción. Acción y reacción. Ahora, no te dice que acá es liso, ¿eh? ¿no? No te lo dice. ¿eh? Entre la barra y la esfera, no dice que es liso. Entonces, a lo mejor son rugosos los dos, ¿no? Ya, ahora, aquí. Sí o sí hay reacción entre el ier, el, Hay reacción. ¿Cómo dibujo la reacción? Por el criterio de las tres fuerzas para la esfera. Sobre la esfera hay tres fuerzas. Criterio de tres fuerzas. Si de las tres fuerzas dos de ellas ya son paralelas, sí, son paralelas, entonces la tercera fuerza también es paralela. La reacción sí o sí tiene que ser paralela a las demás fuerzas. Esa es la reacción en B, chicos. ¿Ya? Paralela y hacia arriba, porque lo sostiene. Muy bien. Entonces, eh, ahí vamos a ir analizando aquí. Vamos a ir a la reacción porque esa reacción en B me va a ayudar para poder conocer la otra reacción de la pared sobre la barra. Voy a hallar RB, ¿ya? Esa es la intención. Bueno, voy a aplicar momentos respecto de O, porque la gravedad es dato, voy a usar ese dato y voy a hallar la reacción en B. Tomando momentos respecto de O, que es donde está la fuerza elástica. Momento en sentido antihorario, igual momento en sentido horario. ¿sí o no? El momento en sentido antihorario es el momento de la reacción B. El momento en sentido horario es la gravedad, ¿no? Eso es respecto de O. Ahora, para hallar las distancias, eh, aplicamos geometría, ¿sí o no? Si él es 37, aquí hay 90 grados, él es 53. Ajá, uh -huh. eh, aquí trazo 53, este sería 37, ¿no? Porque prolongando aquí habría 90, 53 y 37. Ya, si él es 37, ya puedo hallar los lados. Digamos que el radio valga 5R. Si el radio vale 5R, entonces este ladito sería 3R, ¿sí o no? ¿Está bien, chicos? Ajá, la tercera es para él. Ya, a ver, este ladito. Si la hipotenusa vale 5R, que es el radio, sí o no? El radio de la figura. Si él vale 5R, este sería 3R, ¿no? Que por paralela sería 3R. 3R, ya por paralelas es 3R. Y ahora sí aplico momento ya tengo distancia. Respecto de O, momento en sentido horario es el momento de la reacción. O sea, fuerza de reacción B por toda la distancia. 8R. Ya, repito, ¿eh? momento de la reacción B. Es fuerza de reacción por toda su distancia 8R. Reemplazo reacción B por la distancia 8R. Igual, momento en el otro sentido, ¿no? Es el momento de la fuerza de gravedad, ¿no? Momento en sentido horario. Respecto de O. En la fuerza de gravedad 80 por la distancia 5R. 80 por 5R. Bueno, acá puedo sacar R con R se va. 8 con 8 también, 10 por 5, 50 newt. Y ya, ya ahí está, allí es la reacción B. allí es la reacción B analizando la esferitación. Ya, eso me va a olvidar ahora para ya R, analizando a la barra. Ahora analizo a la barra, ¿ya? DCL sobre la barra. Bueno, acción y reacción. Acción y reacción. Si para la esfera la fuerza está hacia arriba, para la barra la fuerza debe estar hacia abajo. Acción y reacción en el punto de contacto, ¿sí o no? Acción y reacción. ¿Ya? Entonces, para la barra hacia abajo es esa reacción B. ¿Qué más? La barra tiene fuerza de gravedad. La barra homogénea es de 10 kilogramos, su fuerza de gravedad vale 100. Homogénea, está en el punto medio esa fuerza de gravedad. La reacción de la pared es perpendicular porque es liso la pared. Por eso es así. Y bueno, acá había otra reacción. Ya que sería en diagonal, chicos. Sería en diagonal, ya. Yo lo voy a colocar al azar diagonal. O pues si deseas con rozamiento también. ¿no? Bueno, si aquí hay R, la, la barra tiende a deslizar, habría rozamiento que se opone. Y habría fuerza normal hacia arriba. ¿no? El resultado es que hay una reacción. Esta es la normal ya, no es reacción. esta es la normal ya, chicos. Fuerza rozamiento y fuerza normal. Ahí está. Esas son las componentes. Bueno, de ellas dos la resultante es la reacción. ¿no? Inclinada es la reacción aquí. Pero bueno, esta no me va a ayudar mucho porque yo quiero R. Y si yo quiero R, para ya R, 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 aplico momentos en este punto A. Ya, aplico momentos para la barra respecto al punto A. Ahí me va a salir R, ¿cierto? Ya, entonces, respecto de A, A es esta esquina donde está apoyado en el piso la barra. Eso es A. Ya, respecto de A. Aplico momentos. Momento en sentido horario, igual momento en sentido antihorario. A ver, la reacción empuja, su momento es horario. La gravedad también empuja, su momento va a ser horario. R empuja en el otro sentido, su momento es antihorario. ¿Ya? Eh, esta sí es la reacción. ¿eh? Esta sí es la reacción. Estas sí son reacciones. Ya, ahora, eh, chicos, momento respecto de A en sentido horario. Ya, en sentido horario está el momento de R más el momento de ciencia, ¿no? Hay que hallar esos momentos, ¿ya? Fuerza por distancia perpendicular. Entonces, voy a prolongar a la fuerza. Por eso voy a buscar lados. Por dato, BC es cuatro veces AB. BC es cuatro veces AB. Y si así él vale L, todo esto debería ser cuatro L, ¿sí o no? Todo debería ser cuatro veces L, porque la relación es de 1 a 4, por dato del problema. ¿Ve? El lado BC es cuatro veces el lado AB. Entonces, si él es L, él es cuatro L. Todo valdría 5 L. Toda la barra mediría 5L. Como todo mide 5L, la gravedad actúa en el punto medio. O sea, el punto medio es 2,5L, ¿sí o no? Claro, el punto medio, pues la mitad de la barra. Si todo mide 5L, esto es 5L medios. O sea, 2,5L. Esto debería ser 2,5L. Como aquí hay L, él debe ser 1,5L. ¿Ya? Eso es aplicando la geometría. Ya, ahora, eh, ya tengo distancias, pero yo quiero, para el momento de la reacción, por ejemplo, fuerza por distancia. Perpendicular. Para esta reacción B, por ejemplo, se le prolonga. ¿Ya? Prolongo. Y esta es su distancia perpendicular. Como él vale L, este es 0,6L, 0,8L. Para la gravedad, igualito. Prolongo y su distancia sería este cemento. Perpendicular. Como todo vale 2,5L, ¿no? Porque es L más 1,5L. O sea, todo es 2,5L. ¿sí? la mitad de la barra, 2,5L. Entonces sería 1,5L y este es 2L. Por triángulo notable se está hallando. ¿Ya? Y para la reacción igualito, ¿no? Prolongas y por ahí te sale la perpendicular. Esa perpendicular va a ser igual a este segmento. Que vale 3L, ¿no, chicos? Todo vale 5L. Esto sería 3L. Ahora aplicamos momentos. Momento en sentido horario, momento de la reacción B. Sería reacción B por la distancia 0,8L. Reacción B por 0,8L. Ese es el momento de la reacción en B. Sentido horario. Más el otro momento que también es sentido horario, ¿sí o no? Sería 100 Newton por su distancia 2L. Más 100 por 2L. Igual momento de la reacción, ¿no? Es fuerza por distancia perpendicular, que es igual a esta distancia. O sea, R por la distancia 3L. L con L con L se va, y aquí hay una relación de reacciones. La reacción B, que ya lo conocemos, vale 50 por 0,8 más 100 por 2, L se está yendo, igual a 3R. Sí, L se canceló y me queda esto: eh, 50 por 0,8, 5 por 8. 40 más 200, 240 entre 3. Y de ahí, chicos, operas y R sale 80 N. Esa es la reacción de la pared. Clave B de buenos. La fuerza normal se manifiesta cuando hay fuerza de rozamiento, ¿no? O sea, cuando hay fuerza de rozamiento, la otra componente es fuerza normal. Profe, aquí. Bueno, esta es reacción. La normal sería la perpendicular, ¿no? El rozamiento sería la otra. ¿no? La reacción en B es vertical. Por paralelas, lo dijimos, ¿no? Si dos son paralelas, la tercera es paralela. Profe, ¿por qué empezó por la esfera? Ya, si usted desea, empiezas con la barra. Eso es algo que queda a tu libertad. Si deseas, empiezas analizando con la esfera. O si deseas, empiezas analizando la barra. No hay problema. Igual, al final los dos se relacionan y te va a salir la respuesta. Esto ya es li libre, ya, chicos. Claro, abajo se, se asume y sí o sí debe haber rugosidad, porque si no, no habría equilibrio. En el, en el piso sí o sí habría rozamiento, ¿ah? ¿eh? Porque si no habría rozamiento, ¿esta R con quién se equilibra? No habría sí o no. Sí o sí, tiene que haber aquí rozamiento para que equilibre a R. Entre la esfera y la barra sí hay rozamiento, pero no le he dibujado ese rozamiento. Ya, chicos, lo demás es geometría. ¿Cómo sale 0,8L? Eso ya es por geometría. Si el es L, él es L seno de 37, L coseno de 37. ¿no? Bueno, este no, es L coseno de 37. Ya, avanzamos ya, chicos. Sí, porque lo demás ya es geometría. Y ahí ya practica usted la geometría un poquito, ya, chicos. Sí, porque si no nos vamos a detener y nos falta, mira, cuatro problemas. Mejor avanzamos, ¿ya? Ya, problema siguiente. Problema 8 Dice así. En el gráfico se muestran dos esferas del mismo material cuyos radios son 3 centímetros y 2 centímetros. Bueno, el grande debe ser 3 centímetros su radio y el pequeño es 2 centímetros de radio. Las cuales están apoyadas en la superficie cilíndrica. ¿ya? Las dos esferas están apoyadas en la superficie cilíndrica. La superficie cilíndrica es de radio 11 centímetros. Calcule alfa si todo el sistema está en equilibrio. Además, seno de theta es 1 sobre 6. La solución. El problema me piden hallar el ángulo alfa. Ya, si este es el sistema que se está mostrando. Bien, lo primero que hay que hacer es un DCL. Bueno, te dan los radios, ¿no? 3 centímetros y 2 centímetros. ¿no? Ya, DCL, chicos. Antes de hacer el DCL, necesito la masa de cada uno. Ahora, para esferas homogéneas, ¿no? Esferas que son del mismo material van a tener la misma densidad. Los dos tienen la misma densidad porque son del mismo material. La densidad de la esfera grande es igual a la densidad de la esfera pequeña. La densidad es su masa entre su volumen. Eso voy a aplicar. La densidad de la esfera 1. Este es la esfera 1. Voy a llamarle a él, esfera 1. El otro es la esfera 2. Eh, a ver. La masa de la esfera 1 es a su volumen. Menciono, porque densidad es masa entre volumen. El volumen de una esfera es 4 tercios de pi por su radio al cubo. Por 3 al cubo. Igual, la, la otra, ¿no? Tiene la misma densidad. Entonces, será su masa entre su volumen. Masa de la esfera 2 entre su volumen. 4 tercios de pi por su radio al cubo. 2 al cubo. Y aquí será 4 tercios de pi con 4 tercios de pi. Y la relación de masas es de 9, perdón, 3 al cubo. 3 al cubo es 27, ¿no? 2 al cubo, 8, ¿no? Y la relación de masas es de 27 a 8. Esa es la relación de masas de aquí. La masa de 1 es como 27 m y la masa 2 es como 8 m. De aquí estamos relacionando. Bien, ahora con eso dibujo sus fuerzas para el sistema. De la esfera 1, su fuerza de gravedad es 27 m por g. Esa es su fuerza de gravedad. De la esfera 2, su fuerza de gravedad es 8m por G. También hay reacción en el, en el piso, R1, R2. ¿Ya, chicos? Bien, eh, aquí hay reacción 1 y reacción 2, que van hacia el centro, ¿no? Bien. Eh, ya chicos, acá no va a haber rozamiento porque aquí ya no hay tendencia deslizada. Este sistema quedó en equilibrio. Así como lo ves, quedó en equilibrio. Ya no tienden a deslizar. No va a haber rozamiento aquí. No va a haber rozamiento. La reacción R1 es perpendicular a la superficie de contacto. O sea, forma 90 grados. El otro R2 también forma 90 grados. Claro, por eso que va hacia el centro de la circunferencia grande. Ya, ahora voy a aplicar momento respecto de O. Respecto a este punto. Claro, la idea es que ese R1 se cancele su momento. Y R2 también se cancele su momento. Tomamos momento respecto de O. ¿Eh, chicos, momento en sentido antihorario, igual momento en sentido horario. Respecto de O. Eh, R1 se cancela hace un momento y R2 también. ¿no? Eh, MG sería en sentido, respecto a Dios, sentido antihorario y 8 MG sería en el otro sentido. Entonces pues vamos a ir a esos momentos. ¿no? O sea, aplicamos la geometría. Como todo mide 11, el radio grande es 11, metros por, perdón, 11 centímetros. Eso es dato del problema. El r grande es 11 centímetros. Esta r vale 11. Ahora, el radio pequeño es 3. Si todo es 11, 11 menos 3 te sale 8. O sea, este cementito que está sombreado de azul, ¿no? Esa hipotenusa vale 8. ¿De dónde sale 8? Ya restando, pues, ¿no? 11, que es el radio de todo, menos 3, que es el radio pequeño. 11 menos 3 te sale 8. Si él es 8, el ángulo es teta, este sería 8 por el seno de teta. Ya, chicos. Trigonometría. El cateto opuesto es 8 por seno de teta. ¿Ya está? Eso es por un lado. Por el otro lado, igualito, ¿no? Todo vale 11. El radio grande es 11 y esto vale 2. Entonces, 11 menos 2 te da 9 centímetros. Él es 9 restando 11 menos 2. Ahí te sale 9. Ya. Como él es alfa, él es alfa por la paralela, ¿no? Entonces, este lado sería 9 por el seno de alfa. Muy bien, ya tengo los lados. Ahora sí aplico momentos, ¿no? Momento en el sentido horario. Igual al momento en el otro sentido antihorario. Y el momento en sentido antihorario es el momento del 27 MG. Sería la fuerza 27 Mg por la distancia, 8 seno de teta. Es fuerza por distancia perpendicular. La fuerza es 27 Mg por la distancia 8 seno de teta. Igual. El otro momento, sería el momento de 8 Mg, ¿sí o no? Respecto de O. Sería la fuerza 8 Mg por la distancia, 9 seno de alfa. Y aquí se va Mg con Mg. Eh, sacando novena, novena y 8 con 8, te quedaría 3 seno de teta igual a seno de alfa. Pero seno de teta es dato, entonces lo reemplazo. Seno de teta es un sexto, reemplazo aquí ya. 3 por un sexto sería igual a seno de alfa. ¿sí? Ahí está. Seno de alfa es 3 por un sexto. 3 sextos sería el seno de alfa, ¿no, chicos? Sacando mitad, mitad sería un medio. Entonces, ¿de qué ángulos tu seno es su medio? De 30 grados. Clave B. Muy bien. Claro, momento solo se aplica cuando hay equilibrio. El problema dice que los... Esferas son del mismo material, por eso que tienen la misma densidad. Como dice que son del mismo material, por eso tienen la misma densidad. Esa es la respuesta, ¿ya? Esa es la respuesta. Ya, avanzamos. Siguiente. Problema 9. Dice, en la figura se muestra un semicilindro macizo que es jalado por una fuerza F horizontal. Calcule el máximo ángulo alfa de tal forma que este cilindro esté en equilibrio. Ya te pide hallar el ángulo alfa para que el sistema esté en equilibrio. Solución. Ya, el, el, la fuerza que usted lo va a jalar. Eh, va a ser, chicos, cuando esté al jalar ya haces que este sistema esté a punto, a punto de deslizar. Ya. Vamos a ver en qué momento está este sistema se va a encontrar a punto de resbalar. Ahí está nuestro sistema, se jala con una fuerza F, ¿ya? La fuerza F es horizontal, por dato la fuerza es horizontal. Ahora, a medida que voy jalando, claro, este ángulo estaría aumentando, no es como si este cilindro estaría inclinándose más, bueno. Entonces el máximo ángulo que se podría formar cuando jalo en forma horizontal es cuando está placa se encuentre a punto de resbalar y el máximo ángulo es cuando la placa estaría a punto de resbalar hacemos dsl y f fuerza de gravedad actúa en el centro de gravedad ¿No? cuando es una figura así no conocida te dan de datos su centro de gravedad o sea, ahí actúa la fuerza de gravedad habría fuerza normal y habría fuerza de rozamiento que se opone a la tendencia a moverse ¿no? Como usted lo jala a la derecha, el sistema tiende a moverse a la derecha. La fuerza de rozamiento se opone y sería la fuerza de rozamiento máximo, ¿no? Cuando esto está a punto a punto de moverse. Ya, ahora vamos a resolver como yo quiero hallar eh, el alfa, ¿no? Calcule el máximo ángulo alfa. La gravedad es dato. Ya, eh, F, no, no lo conozco. Ya, habría que buscar una relación. Habría que aplicar momentos respecto de un punto. Cuando el bloque a esta placa lo jalas a la derecha, hacemos que esto tienda a moverse a la derecha. Por eso que la fuerza de rozamiento se opone. Es más, debe haber equilibrio, ¿no? Fuerza a la derecha igual fuerza a la izquierda. Es más, ¿ah? por equilibrio, yo podría decir que F es igual a la fuerza de rozamiento estático máximo. Por equilibrio, fuerza a la derecha igual fuerza a la izquierda. O sea, primera condición del equilibrio. Primera condición del equilibrio, fuerza a la derecha igual fuerza a la izquierda. Si el rozamiento fuese a la derecha, no habría equilibrio, ¿no? ¿Quién lo compensaría? ¿Quién equilibraría a las fuerzas a la derecha? Sí o sí, la fuerza de rozamiento tiene que estar a la izquierda. No, no es como el zapato, no es como el zapato. Usted lo está jalando, ¿no? Entonces tiendes a, a que esto se tienda a moverse a la derecha. Claro, todo esto se va a mover a la derecha. ¿Ya? Entonces, claro, tiende a moverse, por eso es que la fuerza de los está a la izquierda. Y por equilibrio, F es igual a la fuerza de los amientos. Por equilibrio, la fuerza normal es igual a la fuerza de gravedad, ¿sí o no? La fuerza normal es igual a la fuerza de gravedad, Mg. Entonces, equilibrio, primera condición, ¿no? En la horizontal y en la vertical. Ya. Ahora, lo otro es aplicar momentos. Lo otro es aplicar momentos. Por ejemplo, podemos aplicar momentos respecto de, de este punto del piso de apoyo. Respecto de hoy, ¿ya? Momento en un sentido igual momento en el otro sentido. Respecto de hoy. ¿eh? Momento de F igual al momento de la fuerza de gravedad. Para ello, vamos a buscar distancias. Así es, alfa, 90, 90 menos alfa. Hay 90, esto sería alfa. ¿Eh, chicos, 90 menos alfa, este es 90, este sería alfa. Si él vale D, que es dato, D es dato, entonces este cateto sería D seno de alfa. ¿no? Eh, ya, si él es F, prolongo, este es su segmento perpendicular de la línea de acción hasta el centro de rotación. Centro de rotación es O, este punto de apoyo. Ya, ten en cuenta eso. En, en el momento, nuestro centro de rotación es el, el piso. Punto de apoyo. Ya. Eh, a ver. Este es radio. Esto es radio. Esto sería R seno de alfa. Esto es radio. Esto es radio. Y este cateto sería R seno de alfa. R por el seno del de ángulo alfa. Mm. Ya, entonces todo sería R más R seno de alfa. R más R seno de alfa. ¿Está bien? Entonces, todo sería R por 1 más seno de alfa. Todo ese momento. Ahora sí tomo momento respecto de O. Momento en sentido horario igual momento en sentido antihorario. Ya, el momento en sentido antihorario es el momento de la fuerza de gravedad. Es mg por su distancia de seno de alfa. Igual momento de la otra fuerza. Es fuerza por su distancia. Que es r más r seno. O sea, r por 1 más seno. F por toda esta distancia que vale r por 1 más seno de alfa. Ya, de aquí vamos reemplazando eh, el mg. Es la fuerza normal, ¿sí o no? Mg es la fuerza normal, ya lo hemos dicho, por equilibrio. El d, el d vale 4r sobre 3pi, es dato, por seno de alfa. Igual a F. Pero F es la fuerza de rozamiento máximo. Entonces reemplazo. F es la fuerza de rozamiento máximo por r por 1 más seno de alfa. Bien, r con r puedo cancelar. Sigo operando. Fuerza normal por 4 sobre 3pi por seno de alfa. Igual, fuerza de rozamiento máximo. Mu su S por la normal. Esa es la fuerza de rozamiento máximo. Mu por la normal. Por 1 más seno de alfa. Se va fuerza normal con fuerza normal. 4 entre 3 pi por seno de alfa. Igual al mu. El mu es dato 1 sobre 2 pi por 1 más seno de alfa. De aquí se va pi con pi. Despejo. De la única incógnita es seno de alfa. Al despejar, te va a salir tres quintos. Seno de alfa es 3 quintos. Por lo tanto, alfa vale 37 grados. Clave E. Ya, tómale foto rapidito. Bueno, este, este cilindro no se mueve, ¿eh? no se mueve. Está con tendencia a moverse, pero no se mueve. Tú jalas, es como si jalaras un bloque, no. Es como si jalaras un bloque o jalaras un rectángulo, ¿no? Le aplicas una fuerza al rectángulo. ¿Cómo se movería este rectángulo? ¿Cómo se movería él? Sino que se movería a la derecha, ya, igualito. ¿Cómo es la tendencia a moverse? La tendencia a moverse es a la derecha, ¿sí o no? Igualito. Claro, también va a haber tendencia a rotar, es cierto, pero estamos hablando de la tendencia a deslizar. La tendencia a deslizar es a la derecha para este rectángulo, ¿sí o no? También hay tendencia a inclinarse, sí, pero lo que yo estoy viendo es la tendencia a deslizar. ¿Ya? Bueno, problema siguiente. Dice así, eh, la barra homogénea de 1,9 kilogramos se encuentra en equilibrio. ¿Cuánto indica el dinamómetro ideal? El bloque tiene una masa de 2,55. Ya, a ver, este problema sí está manejado. A ver, voy a analizar este, este sistema a la barra, a la barra. Ya, el bloque es de 2,55 kilogramos, entonces él jala con su fuerza de gravedad de 25,5. ¿sí? Esa, al final de cuentas, va a ser la fuerza con la que jala el bloque y la cuerda a la barra. ¿No? O sea, toda esta fuerza, al en fin de cuentas, va a ser 25,5. ¿Sí o no? Porque el bloque con su peso jala la barra con 25,5. Esta fuerza vale 25,5. Acá hay tensión y en misma cuerda, misma tensión. Tensión y tensión. La barra tiene su fuerza de gravedad también. 1,9 kilogramos sería 19 newton la fuerza de gravedad. En su centro de gravedad, ¿no? Que es dato. Y habría tensión y tensión. Misma cuerda, misma tensión. Te pide lo que indica el dinamómetro. El dinamómetro indica la tensión. O sea, te pide hallar esta tensión. Bueno, tensión, tensión. Acá habría reacción. Profe, esa reacción ya yo no sé cómo es. Lo voy a dibujar al azar, ya. Y así lo dibujo al azar, ¿ah? no sé cómo es. Puede ser así, puede ser hacia arriba en diagonal. ¿Ya? Igual no lo voy a buscar porque no me interesa. Lo que me interesa es esta tensión, porque es lo que pide, ¿sí o no? Estas gravedades son datos. Entonces, ya ahí voy a analizar tomando momentos en esta esquina. Respecto de O. Ya, momento en sentido antihorario igual al momento en sentido horario. Sentido antihorario es las dos tensiones. Y en sentido horario es la fuerza de gravedad y la otra fuerza de gravedad. Respecto de O, ¿eh? respecto de esta esquina. ¿ya? Si tomo acá su centro de momentos, se va a anular el momento de R. Entonces, ahí no me interesa R. Entonces, ahí lo anulo a R, tomando aquí momentos. Ya, ahora, momento en sentido antihorario, ese momento de esta tensión. Más momento de esta tensión. Démosle valores a la barra, a su longitud, para trabajar distancias. Que sea 5L. Barra homogénea. Entonces, esto está en el punto medio. O Entonces sea, también debe ser 5L. Punto medio. Barra homogénea. Si él es 5L, este es 3L, este es 4L, ¿sí o no? 4L. Y ahora sí, momento de la tensión. ¿No? Ya, cualquiera de ellas. Sería esta tensión por su distancia perpendicular, 4L. ¿no? El momento de esta tensión. Fuerza de tensión por su distancia, 4L. Más el momento de la otra fuerza en sentido antihorario. O sea, esta tensión por su distancia, 10L. Igual, momento en el sentido horario. En el sentido horario está el momento de esta fuerza de gravedad. O sea, 19 newton por su distancia, 4L. Más el momento de la otra fuerza de gravedad, ¿no? Sería 25,5 por toda su distancia. 8L. 25,5 por 8L. L con L, con L, con L se van. Te va a quedar 14T igual a 280. Despejas y te vale 20. Esa es la respuesta. Cuando hay tres fuerzas, lo grafico al azar. ¿A quién te refieres? O sea, yo dibujo la R, ¿no? Es, es que yo no sé cómo es la reacción todavía, ¿no? Entonces lo dibujo en una determinada dirección. Claro, exactamente no lo sé, pues, ¿no? Lo puedo dibujar así por el momento. Si yo quiero saber el valor de R y su dirección, sí se puede hallar. Tendrías que tomar momentos en este punto. Para hallar R, ¿no? O momentos en este punto. Pero al hacer eso, te vas a demorar más, pues, ¿sí o no? Tienes que dibujar, calcular, y te vas a perder tiempo calculando R, B, y, y pierdes, ¿ve? Cuando el problema salía rapidito, ¿ve? Por eso, cuando no tienes una fuerza, exactamente no sabes, lo que podrías hacer es darle una dirección, ¿no? Por el momento, ¿no? Una dirección momentánea. Y luego trabajas. Si no lo necesitas, ya no lo, ya no lo busques más, pues, ¿sí o no? Pero si te piden esa versión, ahí sí ya caballero. Tendría que hacer otro momento. ¿no? ¿Ya, chicos? ¿Ya? Entonces, cuando hay así reacciones, no se compliquen mucho, chicos. No se compliquen. Dale una dirección y a partir de ahí vas dibujando lo demás. ¿no? Si lo necesitas, ya lo calcularemos. ¿no? Pero si no lo necesitas, ya ahí nomás déjalo. ¿ya? No lo toques. Calcula lo demás, lo que sí te, te piden. ¿no? ¿Ya? Siguiente, ya rapidito, la 11, ¿va? ya tenemos que acabar chicos, ya si no nos retrasamos, ya a ver, el problema 11, repito nada más, dice las barras homogéneas, ambas en reposo y de 0,5 kilos, ambas son de masa 0,5 en equilibrio, sobre un piso liso, calcule X si la barra B está a punto de resbalar, ya, la barra B está a punto de resbalar. Además, la reacción en la articulación es de 3,2. Bueno, acá sí ya me dan la reacción en la articulación. Ahí sí tengo que dibujarle bien esa reacción. Porque aquí sí ya me da de dato y voy a usar ese dato. Considere que la barra A tiene 50 centímetros de lado. A ver, dibujamos. Y analizo a cada cuerpo. Primero a esta barrita. Bueno, DCL, ¿no? Hay fuerza de gravedad 5 Newton. El piso es liso, dato, piso liso. Entonces aquí la reacción es perpendicular, piso liso. Profe, aquí va a haber otra reacción entre las barras. Está apoyado, hay reacción. Cuando analiza por separado, ahí tienes que dibujar la reacción. Como dos son paralelas, la tercera es paralela. Esa es la reacción. Ahora, por equilibrio y por la simetría. Fuerza hacia abajo, igual fuerzas hacia arriba. Chicos, si usted toma momentos en el centro de gravedad, vas a darte cuenta que esta fuerza va a ser igual a esta fuerza. ¿No? Es más, por la simetría uno se da cuenta. Si este lado es igual a este lado, pues estas fuerzas van a ser iguales. Cada uno debe ser 2,5 o 2,5. Eso se va a verificar por la simetría. Esta reacción es 2,5. La otra también va a ser 2,5. Ese es por la simetría. Ya que este lado es igual a este lado, entonces estas fuerzas verticales deben ser iguales por la simetría. 2,5 más 2,5 porque todo me da 5. Entonces ya ahí las reacciones, ¿no? Reacción del piso, aquí también una reacción. El problema me pide quizá, recuerdo. Ahora voy a analizar a la otra barra entonces. Ya, a la otra barra. Aquí está la reacción, ¿no, chicos? Ten en cuenta que esta reacción lo puedo descomponer ya, en la fuerza normal y la fuerza de rosamiento. ¿sí? Componente, rozamiento y normal. Ya, aquí hay un ángulo teta entre la normal y la, y la reacción. Ya, por teoría, se cumple que la tangente de teta es el coeficiente mu. Por teoría. Y la tangente que vale mu es 1 entre raíz de 3. ¿De qué ángulo su tangente es 1 entre raíz de 3? De 30 grados. O sea, este ángulo teta es 30 grados. Teta, 90 menos teta, teta es este ángulo a su vez. O sea, es el ángulo de la barra inclinada. Si él es teta, 90 menos teta, él es teta. Este es teta, chicos. Es el ángulo de la barra inclinada, teta. Y vale 30 grados. Bien, toma la foto. Voy a pasar a la siguiente diapositiva a terminar el desarrollo. Listo. Y aquí coloqué, ¿eh? ya coloqué aquí esa imagen. Voy a seguir analizando a la barra, a esta barra. Recuerda que este ángulo teta, ya lo hemos hallado, teta es 30 grados, ya lo hemos hallado en la diapositiva anterior. Aquí eh, ha hacemos DCL sobre esta barra. Bueno, la reacción es esta, ¿no? La barra se apoya con una fuerza de reacción de, de, de 2,5, eso ya lo hemos dibujado. Su fuerza de gravedad de la barra vale 5, ¿no? Porque las barras son de 0,5 kilogramos cada una. Cada masa es 0,5. Su fuerza de gravedad es 5. ¿Ya? Bien, eh, aquí hay una reacción. Por eso son paralelas, paralelas. Esta también es paralela, esta reacción. Esto es porque es paralela, ¿ya, chicos? Y aquí está la reacción del piso. R2 del piso, ¿no? Ya, aplicamos la segunda condición del equilibrio respecto al, al punto P. Ya, a ver, ahí determinamos, chicos. Momento en un sentido igual al momento en el otro sentido. Ya, ahí está el momento en el otro sentido. ¿Ya? Ya, a ver, eh, tomando momentos, tendríamos lo siguiente. Momento en el sentido antihorario, igual momento en el sentido horario, respecto de P. Chicos, la reacción en la articulación es 3,2. ¿eh? Esto es dato, ¿ya? Esta reacción es dato, 3,2, por cierto. Esta reacción es por dato, ¿ah? ¿eh? Es vertical porque es paralela. Bien, ahora tomo momentos en P. Y el momento en sentido antihorario sería el momento, a ver, en sentido antihorario de esta reacción de 2,5. Sería fuerza por distancia paralela. Para eso lo voy a prolongar. Ya, si aquí hay una distancia de, Esto sería de seno de coseno a 30. Ya para la fuerza de 5, como la longitud de la barra es dato, tiene 50 centímetros. Esto es 25, ¿no? De 25 medios, 12,5, 12,5 rey de 3. Este lado. Toda la, la barra mide 50. Entonces, este lado es 25. Y este es 25 rey de 3. Por la geometría se está determinando las distancias. Ya que toda la barra por dato mide 50 centímetros. Toda la barra mide 50 centímetros. ¿eh? Por eso L es 25 y L es 25 rey de 3. La mitad, 12, 12,5 rey de 3. Y si L es D, él es D coseno de 3. Y ahora sí aplicamos momentos. Momento de sentido antihorario es el momento de R. Y también momento de 5, ¿no? En sentido antihorario. El momento de 5 sería fuerza 5 por la distancia 12,5 rey de 3. Más el momento de R sería R 2,5 por la distancia de coseno de 30. Igual al otro momento. Sería R que vale 3,2 por su distancia 25 raíz de 3. Bien, de aquí opero y me sale el D. D vale 14 centímetros. O sea, sale este cementito, ¿no? Y con eso ya puedo hallar por la geometría. ¿Ya? Ya, este cementito es D, acuérdate operando con momentos de salió 14, o sea, este segmento vale 14. Entonces, del triángulo si lo saco aquí, el triángulo este vale de 14. Y bueno, el problema te pedía X ¿sí o no? Calcule X decía, ¿ve? ¿eh? Calcule X. X era este segmentito, ¿no? X era este segmento. O sea, este es X. ¿Ya? Ahí está, este es X, ¿eh? este vale X. Él vale 14, ya lo hemos hallado, ¿no? este cementito, 14. Y por la geometría ya lo hallamos lo demás. ¿no? Si él es 14, él es 7, él es 7 raíz de 3. Para 16 grados, si él es 7, todo esto vale 24. Pues X sería 24 menos 7 raíz de 3. Valdría 12,12 12. Esa es la respuesta. Tómale foto, chicos, Tómale foto. Ah, simetría, yo no hice simetría, no hice simetría. Ya, bueno, eh, da la respuesta que se acerca, pues, ¿no? Si tienes que operar ahí. ¿Por qué la tangente de teta es 1 entre raíz de 3? Tangente de teta. Ah, eso es teoría, pues chicos. Entre la fuerza normal y la reacción hay un ángulo. Ese se llama ángulo de rozamiento. Por teoría, la tangente del ángulo de rozamiento es el coeficiente mu. Ese es por teoría. La tangente es el coeficiente mu. El coeficiente mu es dato. El mu es dato. Vale 1 entre raíz de 3. O sea, la tangente de teta es 1 entre raíz de 3. Ahora, ¿de qué ángulo su tangente es 1 entre raíz de, de 3? De 30 grados. ¿No? ¿Su tangente es 1 raíz de 3, sí o no? L es 1. Este lado vale raíz de 3. Este ángulo vale 30 grados. La hipotenusa es 2, ¿no? ¿De qué ángulo su tangente es 1 entre raíz de 3? De 30 grados. Theta vale 30 grados, entonces. ¿Hay un error? A ver, ¿dónde, dónde, dónde? De repente se me pasó a ver un pequeño lapso. En el último cálculo me dicen. Ya, acá, ¿cuánto sale? A ver, calculadora, mejor me aseguro, 24 menos 7 raíz de 3, de repente yo operando se me pasó, a ver, raíz de 3 por 7... Sale 11,87, profesor. 11,87, ¿no? Sí. Y acá hay un lapso, entonces. Disculpa, ya, acá un pequeño lapso. 11,87. Ya, 11,87, la clave es la D, ¿no? Ya, un pequeño lapso. A veces operando nos emocionamos. Ya, ahora sí. Ya, ahora sí, la clave es la D sería entonces. Muy bien, gracias por la aclaración. Ya, tómale foto. Sí, 11,87. Gracias por la corrección. Ya listo, ¿no? Ahora sí, finalmente el último problema, ¿ya? ya el último problema dice así, eh, la estructura mostrada está formada por barras articuladas y de masa despreciable, o sea, estas barras no tienen masa. Calcule la reacción en C en esta esquina, si el sistema está en equilibrio. Ya, solución. Nos piden hallar la reacción en C en la esquina de la barra. Por eso, ahí está nuestro sistema, el ¿no? piso liso. Ya puedo iniciar el, el análisis haciendo sistema, ¿ya? Aquí sí me conviene comenzar haciendo sistema. Bueno, acá hay una fuerza externa que vale 100, la reacción del piso, que es perpendicular porque es liso. Y aquí habría una fuerza paralela porque estas dos son paralelas. Estoy analizando sistema. Si dos son paralelas, la tercera también es paralela. Criterio de fuerzas paralelas. Bien, ahora aplicamos la segunda condición del equilibrio para hallar, eh, por ejemplo, la reacción del piso. ¿no? O R1, como deseas, ¿eh? cualquiera de las dos. Respecto a O, para hallar la reacción del piso: momento en sentido horario igual momento en sentido antihorario. Ya, la distancia son datos, ¿no? Este es 6, esto es 3 y todo vale 12 por dato. El momento en sentido horario sería el momento de la fuerza de 100. Sería 100 por su distancia 9, ¿sí o no? 100 por su distancia 9 sería el momento de esta fuerza respecto a de O. ¿Ya? Igual momento de la otra fuerza. Sería la reacción por su distancia que vale 2. Reacción del piso por 2. De aquí puedo sacar tercia, tercia, luego cuarta, y me sale la reacción del piso 75, despejando. Entonces, si la reacción del piso vale 75, puedo hallar R1, ¿no? con la primera condición del equilibrio. R1 más la reacción del piso igual a 100. Fuerzas hacia arriba igual fuerzas hacia abajo. R1 más la reacción del piso que vale 75 sería 100. R1 sería la diferencia, 25 Newton. Ya tengo R1. ¿Ve? Con momentos y haciendo primera condición, hallé el R1. Ya, ahora sigo operando. Para hallar la reacción en C, ahora voy a analizar a una de las barras. Puede ser a esta, puede ser a él. ¿Ya? Tómale foto, voy a hacer en la siguiente diapositiva, chicos. Ya, listo. Siguiente diapositiva. Aquí está lo que hemos hecho. Ahí lo he copiado. Ya, ahora voy a analizar, por ejemplo, a la barra horizontal. A la barra horizontal, ya. Aquí está una fuerza de 100. Aquí va a haber reacción y aquí va a haber reacción. Reacción 2, y por aquí va a haber otra reacción. Bueno, antes será una reacción 3 de repente, ¿no? Esta es una reacción 3. R3 sería este de aquí. Ya, ahora... Eh... Ajá, sistema es todo, ¿no? Como si fuese un solo cuerpo. Todo el sistema, es como si fuese un solo cuerpo. Ya, ahora, voy a analizar esta barra. Aquí hay una fuerza de 100, hay R3 y aquí hay R2. Son diferentes. Chicos. Vamos a aplicar momentos en P para hallar R2, por ejemplo. ¿ya? Con R2 ya sale el problema. A ver, eh, momento de sentido antihorario igual momento de sentido horario respecto de P. Ya, el eh, momento de sentido antihorario es el momento R2. Sería fuerza R2 por esta distancia, ¿no? Que vale 6 metros, ¿sí o no? Por, por aquí esto lo tenemos 6. Bueno, esta, esta longitud es 3 metros, ¿no? Eso es lo que tenemos de la anterior. ¿no? Entonces sería R2 por 6 igual a 100 por 3. R2 por 6 igual a 100 por 3. De aquí R2 despejando te está saliendo 50 N. Ya tengo R2 la reacción en esta barra. ¿ya? Ahora, finalmente analizo a la barra vertical y con eso ya me va a salir. Finalmente a la barra vertical. Para la barra vertical, acuérdate... Había en el piso una reacción R1 en el piso. R1 que vale 25, que lo hemos hallado. ¿eh? R1 ahí vale 25, es vertical para esa barra. Entonces, mira, para esta barra en el piso hay un R1 que era 25. R1 que es 25. ¿sí? R2, si para esta barra es hacia abajo, para la otra barra es hacia arriba, porque son acción y reacción. Acción y reacción son de direcciones opuestas. Acción y reacción. Si para él es R2 hacia abajo, para él es hacia arriba el R2. Y aquí habría una tercera reacción, ¿no? O otra reacción R. Justo lo que te pide, la reacción en la articulación C te pedía. Esta R es lo que te pedía. Bien, R2 vale 50, ¿sí o no? R2 vale 50, ya lo hallé previamente. El R2 está aquí. Muy bien, mira, tienes R1, tienes R2, puedes hallar este R. Por equilibrio, ¿no? Primera condición. Fuerzas hacia arriba igual fuerzas hacia abajo. Fuerza hacia arriba es R1 más 50 o más R2 igual a la fuerza hacia abajo que es R. Y de aquí operas, ¿no, chicos? R1, 25 más R2, 50 igual al R. Ya, operando, te va a salir 75. Ya, y ahí eso sería la respuesta final. Ya, respecto a la reacción, ¿no? ¿Por qué es vertical? Ya, ¿por qué es vertical? Ya, según el problema, chicos, recuerda que esta longitud es igual a esta longitud. Según el problema anterior, ¿sí? o sea, según el problema inicial. Usted recuerda el problema inicial: este es 9 metros y este es 9 metros. O sea, este lado es igual a este lado. ¿Qué pasaría si yo considero que además de una reacción vertical hay una reacción horizontal? Imagino, ¿no, profe? ¿Qué pasaría si la reacción no es solo vertical? También hay componente horizontal. Ya, para que exista equilibrio, aquí debe haber esa Rx. ¿Sí o no? Si para aquí hay una reacción hacia la izquierda, aquí necesariamente debería haber reacción a la derecha. ¿Por qué? Para que lo equilibre. Este se equilibre con este. Ahora, si se existe él con él, estos deberían ser de igual módulo para que exista primera condición del equilibrio, ¿no? Fuerza a la derecha, igual fuerza a la izquierda. Deberían ser de igual módulo. Ya, aplicando primera condición sería ello. Pero si aplicas la segunda condición del equilibrio respecto de esta esquina, vamos a llamarle A, ya no habría equilibrio. Porque sería Rx por esta distancia igual a Rx por esta otra distancia. No habría equilibrio. Porque este momento sería diferente a este momento, ¿sí o no? Claro, ya que estas distancias son iguales, ¿no? Acuérdate, es Lsd. Mira, el momento de esta fuerza es Rx por d. El momento de esta fuerza es Rx por 2d. Este momento ya no sería igual a este momento. Entonces pues ya no habría equilibrio. No habría equilibrio. Entonces, pues si habría Rx y Rx, ahí no cumpliría la segunda condición del equilibrio. Porque su momento de él es diferente al momento de él. No cumpliría la segunda condición. Por eso que para que cumpla la, la segunda condición, esta no debe existir. No debe haber Rx. Ahora sí se garantiza el equilibrio. Primera condición y segunda condición. Ahí sí debe ser las fuerzas entonces verticales para que exista equilibrio. ¿Ya? Caso contrario, si dibujo componente horizontal, no va a haber equilibrio. No cumpliría la segunda condición del equilibrio. Por eso que las fuerzas son verticales, ya chicos, todas son verticales aquí, sí o sí. Profesor, disculpe una pregunta, ¿y cómo sabe de que donde dice el diagrama de la barra horizontal? De que el R2 va a ir hacia abajo. O sea, puedo poner también que el R2 vaya hacia arriba y que el signo vaya hacia arriba. Y al momento ya. de la reacción en R2 del 50 newtons hacia abajo. Ya, mira. ¿Te refieres a la barra horizontal, verdad? Sí. Ya. Imaginemos que yo no sé qué dirección tiene. Ya, imaginemos que yo le ponga dirección hacia arriba. La reacción. Lo voy a poner en dirección hacia arriba. Si así fuese la reacción R2 para la barra horizontal, entonces tomas momentos en este punto y la barra no estaría en equilibrio. Mira, tómale momentos respecto a este punto P. Habría momento en sentido horario y él también sería con un momento en sentido horario. Entonces no habría equilibrio. ¿ve? Los dos son en sentido horario. Y no tendrían con quién equilibrarse, ¿no? No, si el 100 va hacia arriba. El 100 hacia arriba y la reacción 3 hacia, hacia abajo. Ya, el 100 es dato. Ah, eso sí, ¿eh? el 100 es dato. Sí. sí, mira, el 100 aquí está de dato. ¿eh? que se da cuenta. Gracias. Ajá. El 100 es dato, ahí está de dato. Ya, chicos. Ya ya le tomaron. A ver, me están diciendo el problema 8. Ya, ya chicos, muchas gracias por su atención. Ahí nos vamos a quedar. Y si les falta algún problema, me avisan para pasarles por la que le tomen. ¿Me pasarles de Sí, les puedo pasar, no hay problema. Tengo algunas, no tengo todas. Sí, les puedo pasar. Le voy a pasar, ya tengo las cinco últimas. Ok. Ya, así rapidito nada más. A ver, aquí están. Ya lo tengo abierto. Ya, este es el problema 12 de la clase pasada. Solo tengo las cuatro últimas. Problema 12, tómale foto. Siguiente, problema 13 de la domiciliaria. Siguiente, el problema 14 de la domiciliaria. y siguiente problema 15. No un favor, puede repetirlo desde hacia abajo. Desde ahí. Sí, ya, solo tengo la 12 a la 15, las demás no no las he realizado. Solamente tengo esta. ¿eh? Pero igual lo pueden también tomar foto. Gracias, muy bien, gracias, Omar, gracias también, cuídate, este, ya, Javier, cuídense. Nos estamos viendo en los que ya se van retirando. Gracias por su atención. Hasta luego, hasta luego Elber. nos vemos. Ya está la 15, está la 15, me están pidiendo la 15. Listo. Ya, chicos, ahí nos quedamos, ¿ya? No se olviden que la clase es grabada. Ustedes pueden volverla a mirar por la tarde si desean, ¿no? Ver el problema 1, el problema 2, el problema 3, cómo se ha resuelto. Está en la clase grabada, ¿ya? Ahí incluso está explicada. Pueden volver ahí a verlo, no hay problema. ¿Ya, chicos? Muy bien, muchas gracias por su atención. Y ya nos vemos hasta la siguiente clase. Nos vemos. Hasta luego, profesor. Gracias. Nos vemos la próxima semana. Ya, a ver, chicos, hemos culminado la clase. Más bien, este, indicarles, no se olviden que el día de mañana tienen su examen de física y química. Hay que reforzar, repasar, chicos, el día de mañana jueves. No se olviden que a partir de hoy día ya está el foro y ya pueden hacer su consulta, sus dudas, chicos. Ya, si hay alguna duda o consulta por el chat, chicos, si no estamos viendo el día de mañana temprano, por favor, chicos. Hasta mañana Alejandro, Javier, Berto, Cristian. Hasta mañana Fernando. Cuídense igual César.